¿Qué grupo sí? ¿Cómo le van a decir He-Man a la gorda que se puso lo mejor que tiene? Me levanto a las 7 de la mañana para hacer una cara desde pozo. Yo estoy con vos. Desde pozo hago la cara. Me afeité hoy a la mañana para estar lisa de cara. Y el que me toque no se raye las uñas, ¿viste? Yo además, cuando escuché la palabra que alguien le dijo He-Man, como que en ningún momento asocié, ¿viste? Solamente la escuché. Y cuando giré a verte, ¿cómo le vas a decir He-Man a la gorda? Bueno, chico, el que quiere verme porque no estamos transmitiendo en este momento. Estamos empezando el día. No empezamos. Ahora, qué ingenio argentino ese de apodar, ¿eh? Sí, ¿es argentino? Y no sé, uno viste que los argentinos nos gusta apropiarnos de todo, pero el arte de apodar para mí es algo muy argentino. Ingenio aparte. Para mí nació en Córdoba. ¿En serio? ¡Ay, mirá el estudiólogo de apodos! Viste, el apodo espontáneo, ¿no? Sí. No un apodo que capaz que como ¡Peluca! Te dicen así todos los días. Claro, como el apodo chiquito, el de todo lo el instante, es fantástico, boludo. Sí, sí. Es bárbaro. Te desarma He-Man. Chicos, He-Man te desarma, pero nosotros tenemos aquí a Tatú, el de la isla de la fantasía. No, ya Tatú, dale, boludo. Estamos hablando de... Ya van 3 días, boludo. Qué lindo que es el... Me van a extrañar. Cuando pegue el portazo me van a extrañar. Hola, Carlos. No boludez más. Bueno, quiero decir una cosa. En el pasillo, cuando entró la señora Barbie. Señora, me dice. O señorita, no sé. Bueno. Bueno, señorita Barbie. Sí. Con el señor productor Iván le dijimos. Coordinador. Le dijimos, qué lindo, qué linda estás, Rafaela Carrá. Es y verdad. Dijo, prefiero que me digan He-Man. Porque ella. Son muy obvios, dijo si me ella. Dicen Rafaela. Bueno, también. Yo no reniego de los ella parecidos. Pide. No es que me voy a llorar ella porque pide. Me dijeron He-Man. Soy un varón. No, pero estás hermosa. Y tiene razón, Marcos, el arte del apodo es una... Ah, ¿cómo? Sí. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Vos tenés allá en Morón. Sí, he tenido en Morón. Y yo he cambiado de apodos a lo largo de mi vida. ¿Cómo te llamaban? En el secundario comencé siendo el Araña. ¿Por qué? Por mi característica de juego futbolístico. ¡Ay! Como el Araña Muchástegui. Hasta que en una clase, viendo los orígenes de nuestros apellidos, me quedó el Árabe. Y desde ahí hasta el fin del mundo. En una clase de secundaria. En una clase de secundaria. Sí, me lo puso el Gato Manigot, cantante de Ellas Tan Cargosa. Gato que también tiene apodo. También tiene apodo. Mira. A mí me decían niño cuando era más chico. Muy porque bien. Siempre me junté con gente más grande. Está muy bien. Siempre, siempre era el niño del grupo. Bueno, acá me pasa un poco lo mismo. Sí, el niño. Sí. Y sos nuestro niño limado. El fenómeno. Hace poco, jugando con el chat GPT, ¿viste? El coso de inteligencia artificial. Estaba jugando y mostrando unas cosas en Instagram. Y entonces le pregunté al chat qué apodo podía tener. Sí. Y me dijo Tito. ¿Tito? ¿Por qué? Micho, Tito Negro, gordito. Marquitos. Y ahora hay Tito. Y ahora hay gente Tito. Que me dice Tito. Tito Aramburu. ¿Sí? Hay gente que me dice Tito. El Tito Aramburu. El Tito. El Tito Aramburu es de salir con la silla en la vereda. El Tito. Tito. O de tachero. Me encanta. A mí me dicen gordo siempre. Gordo, gordo. ¿Por qué? Me decían gordo, 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 gordo. Lo único que me acuerdo así como apodo. ¡Gordo! Fue un profesor de gimnasia en el primario que me puso relámpago. Hermoso. Porque no corría nada. Me mandaban a hacer el todo. El bullying del profesor. Relámpago desde el colegio ya el bullying. Y es lindo para mí ese apodo que capaz no va a perdurar en el tiempo, pero es que es como una salida humorística. Sí. Creo que ya lo he contado acá, pero un conocido mío jugaba al fútbol y cuando corría tenía una tendencia a inclinar su cabeza hacia uno de sus hombros. Sí. Ah. Y le decían el violinista. Está muy bien, violín. Tocaba, ponía la pena la papada en la cosa. En el apodo de barrio. Hablando de helados, yo voy a recordar siempre el pibe de mi barrio que vivía en Santa Catalina, que era el Taza. Sí. Le faltaba una oreja, me parece extraordinario. Sí. Me parece. Uno, junto con el gordo Galpón y cara de mujer, de los cara mejores apodos que escuché. Cara de mujer lo tenemos ahora en vivo acá. Mirá, y acá nos está contando una intimidad. Abrió su corazón Marcelo Alessio. ¿Qué raro? ¿Qué pasó? En Jujuy era el gringo. El gringo. Y acá es el negro. Claro. No parece jujeño, por eso. Claro. No parece jujeño. En tierras de gringo, el gringo jujeño es negro. Che, maravilloso, gringo. ¿Y desde cuándo, gringo? Chiquitito. Hasta los 12-13, gringo.
Fabuloso. Este, ¿Carlitos Esturce apodo? Charlie Dulce Esturce, me decían. Qué lindo. El Dulce. El Dulce Esturce. Una comedia musical, parece. ¿Por qué te decían el Dulce? Sí, pues yo soy muy dulce. Oh. Ay, Carlitos. Soy un tipo muy dulce. No me endulce. ¿No se dieron cuenta? Mm. Yo sí me di cuenta. Sos una persona muy sensible, yo que te conozco tanto. Pero bueno, Charlie, un Carlos, un Carlito, ¿viste? Carlito, mucho Carlito. Carlito. Hasta ahora, Carlito. Lito. Es como Pablito Codevila, ¿viste? Que tenemos ya 70 años y nos dicen Pablito, Carlito, todo chiquito. Sí. Pero Carlitos es... El que se llama Carlos es Carlito toda la vida. Toda Carlito. La vida. Sí. Y Carlín. No sé si califica como apodo. A ver. No. Y porque es una deformación de tu nombre, qué sé yo. Es un diminutivo. Claro, como que un apodo es, para mí tiene que ver con un rasgo, con alguna cosa. Sí, sí. Algo sí. Que te saca del nombre. Narigón, cabeza. Vos sabés que hay comunidades, como la Mapuche, por ejemplo, que tienen, además del nombre cristiano, Roberto, Hugo, Carlos. Ah, son cristianos. Tienen, sí, son cristianos, los canonizaron. Los evangelizaron. Lo que digo es, tienen un nombre que tiene que ver con la actitud hacia la vida, que se lo ponen después. Ah, qué lindo es. Claro, por ejemplo, depende cómo tu personalidad y cómo te desarrollás, te van poniendo el nombre de la comunidad, que a veces tiene que ver con, por ejemplo, qué sé yo. Águila de los cielos. Águila de los cielos, árbol añoso, qué sé yo, ¿viste? ¿Y Carlitos, quién te lo pone, la comunidad o hay un encargado? No, la comunidad. La ceremonia. Vos sabés que todo se maneja en comunidad y tienen tres representantes, de los ancianos, de la comunidad y de los niños. Como la Corte Suprema. Claro, pero representan a todas las edades. Pero van a laburar. Pero laburan y muestran... Ah, qué bien. Muestran... Sí, qué lindo eso. Bueno, pero ahí ya te sentencian para toda la vida el espíritu. Tenés espíritu de este hombre que duerme la siesta. Sí, por ponele. Ay, me encanta jugar a eso. Ponele. ¿Cómo sería tu apodo? Tu apodo, claro. ¿Cómo es tu apodo? Hombre que Gallina duerme la vaga. Nosotros teníamos un guitarrista naranjo que de pronto lo empezamos a llamar Ufa. Porque todo era Ufa. Ufa. Ayer me contaron una muy buena de un viejo que... tenía problemas en la cadera, entonces todo el tiempo se balanceaba hacia adelante, pues estaba, siempre que iba caminando se estaba a punto de caer. Y le decían, uy, uy, uy. La uy, uy, uy. Se venía. Se viene. Claro. Bueno, estaba el Ringo Amague también allá, que es maravilloso, porque va para la derecha o para la izquierda. Bueno, chicos, aquí nuestra hostilidad permanente a la mañana, le han puesto He-Man a nuestra querida gorda. Que no le importa nada. No me importa nada. Cuando encendamos la cámara. No me importa nada. Pero bueno, yo también tengo muchos amigos putos que le han puesto nombre. ¿Sí? La Tiling siempre, por Tilinga directamente. El puto es muy bueno poniendo apodo, ¿no? Tiling de la por Tilinga, porque era Tilinga. Después tenemos la Chocli porque tenía toda la cara llena de os. Ya se sabe, eso es muy común. Sí. Toda la cara llena de granos de acné. Después estaba la cara con cascote. Perdón. La Chocli es de un grado de maldad superior a He-Man. Pero eso lo aceptaba. ¡Ay, la Chocli! Sí, sí, ¡Chocli! Sí, sí. ¿Viste? Porque después todas las mariconas amigas, todas la Katherine, sí. la Javierota, la todo, ¿viste? Si el grupo de amigos. La Roberto. Es bueno cuando el apodo es muy hostil, te lo varían. Nos pasó a nosotros. Se lo dice con cariño. Nos pasó con Almóndiga. Que en un momento. Almond. Almendra. Que me parece Almond. Que con M. De almóndiga a almond es que pasás de almóndiga a almendra. Chicos, es bondad, es amor, es un acto de amor. Y le da fineza. Chicos, almond. Almond. Ay, parece un americano. Y almond. Estás ahí en un boliche, no te pueden llamar. ¡Almóndiga! Es horrible, no la pones nunca más. Es horrible, Carlos. Muy feo. Almóndiga. Tenía una amiga que le decían chimbote, pero no veo así por qué. No, buen día, chicos. Los hijos de puta de la fábrica donde yo laburaba, yo soy narigoncito. Comiendo palitos de la selva, apareció un ornitorrinco. No. Y a partir de ahí dejé de ser narigón para pasar a ser ornitorrinco en su efecto orni. Orni. Orni es hermoso, orni. Buen día, negros. Bueno, acá escuchando el tema de los apodos, le cuento, tengo 72. A los 12 me apodaron Manzanita por los cachetes. Luego fui creciendo y pasé a ser Manzana. En la actualidad soy Mansa. Cuando me llamen Man, bueno. Sidra vas a ser en el momento. Abrime la puerta de arriba. Un abrazo para todos. En un momento vas a ser Sidra, pero viste que... Mr. Apple. Es como un momento...
que no sé qué tiene que pasar para que te quede el apodo, porque muchas veces alguien te hace una joda, pero ponele, pensaba en lo de los palitos de la selva, es como que se deben haber dado un par de condiciones como para que ese sea el apodo de ahí para siempre. Porque hay un montón de apodos que no prosperan después, pero si te van a decir Orni toda tu vida, es porque algo pasó. Y el momento donde el apodado toma conciencia de que ese apodo horrible le va a quedar para toda la vida es... un espanto, chicos. Por favor, cámbienme esta cosa. Igualmente es el mejor el apodo que el acusado no sabe. Como que todos le dicen un apodo, pero para en ¿cómo se dice? En secreto. Eso es mucho peor. Ayer Flor de la Vez estaba hablando del tema de la época de Sofovich, de las vedettes. Cuidado. No, todo bien. Y en un momento estaban hablando de la Rito y todas esas que se ponían todas plumas gigantes, pagaban montón por espaldares, 800.000 faisanes y todo eso. Cuidado. Y había dos o tres que se ponían unas plumas berretes, decían la plumero, porque se ponían las plumitas así berretas de plumero. ¡Ay, la plumero! Y qué botona la gente. ¿Qué? Que capaz rompe ese hechizo de que todo el mundo le está poniendo un apodo a alguien. Y va a alguien. Y justamente le dicen al apodado, ¿sabías que te están diciendo chupetín? ¿Sabías que te están diciendo chupetín? Y tipo, tómate un trago de la bandina, loca. ¿Por qué a Camila no le empezamos a decir Alci? Alci. Por Alcides. No lo dejes ir, ¿Por qué? Te lo digo yo. Nola le podemos decir. ¿No qué? No la dejes ir, ¿Por qué? Nola, Alci, bueno, chicos, estamos lo va a denunciar. ¿Se enojó? Sí. ¿Por qué falta? ¿Qué falta de humor? Cuando el buloneado no se presta a la bulineada. ¿Qué falta de humor, Camila? Sí, pero bueno, chicos, estábamos bromeando. Bueno, ahí voy a hacer una denuncia al nuevo jefe. Buen día, gente. ¿Dónde anda la negra? Acá hay uno que le decimos humedad. Porque cada vez que estás comiendo algo viene y dice humedad. Abrazo, hermoso día para todos, buen fin de... Preguntaba por vos, camionero. ¿Qué dijo? ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está la negra, dijo? ¿Qué te importa, negra? No, contestale bien. Estoy llegando. ¿Qué tantas cosas que tenés? Eso. No sé, bolsita, bolso. Me tengo que ir a dormir a otro lado. Oh, ¡ah, bueno! ¡Salió bañada! No, chicos. Salió bañada. Estoy cansada de hacer las cosas de la casa. Bueno, qué buen tema el de los apodos. ¡He-Man! ¡Le clavaron He-Man hoy! Chicos, es muy fuerte que le digan He-Man. Pero prefiero porque sea que por lo menos He-Man, porque Rafael Acarraya era obvio que me digan. Pero... me gusta He-Man. Ay, no, dámelo primero. Aparte tiene un movimiento a la peluca. Pero la peluca es rara. Eso es peor que me diga He-Man. Para tu cara redonda... es galleta total. Es como muy galleta. Vos sos muy redonda. Eso la para cara. Demostrarles que no soy totalmente siempre linda. No, sos hermosa. No, pero carita galleta. Pero es muy redondita, te hace. Es como, es mi corte de pelo. 3 kilos menos necesito para eso. Claro, claro. No, 30. En la cara, 3 kilos. Claro, sí, de la cara. Igual es verdad que a uno le ponen. Qué tremendo cuando a Pampita le decían la Muki, nunca se enteró. Horrible. Hasta después, claro. Claro, por no atrás, está. Bueno, por atrás no. Por adelante lo que quieras. Por atrás pedímelo o gánatelo. Pero lo que yo digo es que si es por atrás, muera por atrás. Si es por atrás, muera por atrás. Porque cuando es por atrás y viene alguien y... El forro que lo lleva. Ay, la justiciera. Pelotudo que te viene a contar cómo me molesta. Sí. La justiciera. Métete en lo tuyo. ¿Qué te metes en lo de lo demás? Yo no recuerdo. Creo que cuando era más chiquita me decían como chinita. Bien. Porque queda, por los ojos. Está bien. ¿Y negra desde cuándo? Desde la... no, en la radio, cuando empecé la radio me decían la nena. La nena. Pregúntale a la nena. Por suerte dejé de ser la nena para pasar a ser la negra. Fueron dos letras distintas. Sí, pero que me dijera la nena odiaba. ¡Nena! Ay. La nena, fíjate la nena. Sí, pero eras la nena en ese momento. Ya sé que era la nena. Era la más. La más chiquita de todas. Sí. Pero bueno, ya está, chico, ahora soy la más grande. Es apodo de tía nena, la tía nena. La tía nena, claro. Quedás grandotona, sin casarte. La nena. Concha seca. Ahí viene la tía nena. La tía beba. Otro apodo, queca. La tía queca, la tía beba y la tía nena. La tía nena. La nené. La nené teníamos una en la esquina.
Pirucha. Me gusta lo de los apodos. Pirucha. Pero viste que eran nombres que antes se decían. Ahora campo, no hay piruchas. No. Era muy campo, me parece también. No sé si es tanto de campo, pero yo conocía una pirucha, una beba, una tita, una queca. Tita. Tengo tía Tita. Claro. Pinocha. La Pinocha no, Queta, pero... Sí. Doña Queta. Doña Queta. La Queta es para tomar. Yo tengo la Doña Queta en el barrio. Bueno, sí. A la que le compras. Después hay apodos también de tipo como Cacho, Pocho. Cacho, pero Pocho. No hay más. Cacho, que han muerto. Pero Cacho, han muerto. Han muerto los apodos, chicos. Cacho, Pocho. Tito. Pocho. ¿Quién me toca las Bebo. Cosas, las capaz fueron suplantados por Nacho. Tincho. 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 Micho. Me gusta mucho el tincho. Tincho. Tincho es lindo. Bueno, listo, ya está. Che, vamos a hacer un poco de revistas como habíamos quedado ayer, ¿no? Porque tengo revistas acá para toda. Le dicen feta de queso. Se la come doblada. Bueno. Chicos, por favor. Son boludos. Vale. Ese es Aya. Sí. Ese es Aya. Y Ricky, los dos. Los dos. Estoy segura de que los dos están jugando. A ver, ¿quién molesta más? Se enojó Camilita porque le pusimos Nola. ¿Por qué Nola? No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. No es parecida al CIDES. No, porque... El pelo tiene como al CIDES, pero ella no es parecida al CIDES. Porque es feo que digan, es al CIDES, porque uno se imagina a otra persona. El apodo tiene que definir a la persona. Sí, es verdad. Y al CIDES no la define. No, bueno, por ejemplo, Yuya define a Yuya. Sí, Yuya es rubia. Igual, es Yuya. Es una rubia. La ve bajando de la nave a Yuya, ¿viste? Siempre en la nave. Ayer me mandó una foto del nene. No, sí. De Alí. No. Me manda una foto del nene que le había mandado con fiebre al colegio. No, totalmente porque... desmayado. Atrás. Desmayado atrás del auto. Pensé que estaba en una bolsa el nene, te juro. Era un horror. No, ¿por qué sacas eso? No, me lo pidió la madre. Digo, son los padres culposos. ¿Viste cuando los padres son culposos y bueno, ya te mandaste el moco, ya está? Lo dejó con fiebre. La pibe que dejaste con fiebre en la escuela, ya está. Ya te lo mandaste. Ahora la culpa no cuadra. Ahora chico. Negalo. Ahora negalo. No lo vayas a buscar. Que se ocupen las maestras. Él se siente perfectamente bien. Él está bárbaro. Es teatrero nomás. Él es un teatrero. Ay, ese encanta. Es el problema de los chicos. Estaba desmayado. No, pobre bebé, pobrecito, mi amor. Sí. Bueno, y otra. Yo creo que hay un grave problema, de verdad, ahora hablando en serio, en el tema del transporte. ¿Ah? Grave, gravísimo en el tema del transporte. La gente que tiene que venir. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me alegro que estén ahí. Hay un tema muy grave del tema del transporte. Porque, chicos, en menos de 3 meses. La gente que tiene que venir a trabajar en las casas, a limpiar, a hacer la vida más fácil de uno para que uno pueda hacer su trabajo y hacer la vida. Esto es un problema de mujer blanca con dinero. White people problems. Me chupa un huevo. A mitad blanca. Me chupa un huevo, pero... ¿Qué, boludo? Estoy haciendo las cosas de la casa a la mañana, por eso llego tarde. ¿No tengo olor a lavandina? Tengo una perra, tengo que limpiar. Es una mezcla de lavandina con crema. Lavandina, crema, jabón y perfume. Rico, todo el olor. Sí, bueno, pero sentime esta. A ver. Perdón. A lavandina, debe ser. ¿Cómo me la voy a lavar con lavandina? Con lampazo. ¿Pero cómo me voy a lavar con lavandina? Aprovechaste el piso y te la pasaste por ahí el lampazo. No, pero en serio, viene. La pobre Adriana me dice: no puedo llegar. ¿Qué te pasó, Adriana? Me empujaron al salir del tren, la tiraron. Escaleras abajo y se terminó en la guardia, boludo. Wow. Otras, porque van teniendo distintas, desde que Rosita ya no está, la vida se ha dicho muy difícil. ¿Qué te pasó? No, el colectivo no pasó nunca. Dejó de pasar, pero no cuando estábamos en lo con el quilombo, porque ahora ya aumentaron, ya está, no es el tema del... Es un problema, más los choreos y todo lo demás. Pero no vamos a empezar la mañana diciendo todo lo malo. Ya lo sabemos todo lo malo. No, pero el transporte es un temazo. Sí. Yo cuando vivía en Villa de Lina. No es un tema menor. Cuando vivía en Villa de Lina y hacía mis cosas en Capital, que fueron muchos años. Eso, tomarse el tren Belgrano Norte a la mañana. Era una aventura. A veces te podés subir, a veces no. A veces vas colgando. A veces vas colgado. Sarmiento igual, claro. Pero igual los trenes no han cambiado. Yo a los 15 años a mí me metieron el dedo en la concha. O sea Qué fuerte. Y sí. Sí. Sí.
una visita. Una visita inesperada. No, inesperadísima. 16. 15, 16, no me acuerdo bien. Tercer año. Está retuto. Sí, está retuto, pero necesito otro saquito porque me quedó medio liviano. Retuto. Me gusta que sea foctachón. Y pasaron, chicos. Yo ahora tengo 47. No, no, no cumplía 45, no, 49, ponele. Sí. Y esto me pasó cerramos a los 15. 50. De Flores a Liniers. O sea, imagínate. Y eso ¿y que hoy? Ya, y por el apretuje, por el todo. La gente, hay mucha más cantidad de gente, sí, mucho más todo. Y bueno. Necesitamos los empujadores como en Japón. Como en Japón. Por eso ordenen tú. Por ejemplo, hace 4 o 5 meses que el tren Mitre no está llegando a Retiro. ¿Por qué? Porque están haciendo un arreglo que iba a ser hasta mayo y. Ay, todo es una gran. Todo es un gran blef, boludo. Mentira, todo es una mentira, gran mentira. Todo lo que se arregla es mentiroso. Yo venía tratando de esquivando autos, más allá de los boludos que manejan. No manejen. De verdad, si no saben, no manejen. Si sos boludo, no manejes. Si sos boludo, no manejes. Es un consejo de la Secretaría de Seguridad Vial. Porque es un consejo de la radio. Si no manejes. Boludo, no salgas. Claro, ¿para qué vas a ir a la calle si sos un boludo? Ansioso quería manejar. Bueno, más allá de eso, esta forma de acomodar el tránsito también es una pija. También es un pijazo. Mm. Cuando se acomoda la calle, tres calles que se ponen juntas. Prueba y error, queda error. Claro, pero queda error. error. Los colectivos se meten por la senda que no tienen que ir porque se explota la de ellos, que no, Metrovía, no sé cómo mierda se llama. Los de la bicicleta andan por el medio y tienen también todo el derecho del mundo, pero por el medio no vayan. Esas jaurías de moto. Las motitos que se te meten. Esas motos que van a mil. Y es tremendo como cuando empezás a preguntar o averiguar. ¿Cuál es el problema? Siempre está un poco más arriba. Por ejemplo, yo me hice amigo ahora de un chofer de colectivo, ¿no? Bueno, este pibe, te digo. Que, ¿cómo es amigo? Porque siempre me lo tomo a la misma hora, entonces ya conversamos. Y me contaba que en una línea que él conoce, ahora pusieron en los colectivos como una cabina, supuestamente por seguridad, que en donde se mete el colectivero. Está bien, pero esa cabina la diseñó alguien que nunca manejó un colectivo y hace que ellos tengan un punto ciego gigante. El ingeniero. Y que no vean nada. Claro. ¿Entendés? Entonces es súper peligroso para ellos que tienen que agarrar un bondi en el cual toda la parte derecha no la ven. Porque y me decían, no, y esto es un negocio de los que hacen las carrocerías con los dueños de no sé qué. Y siempre va para arriba. ¿Es verdaderamente así? O porque también está la gente que siempre cree en las conspiraciones. El conspirativo, el que siempre, no, porque en realidad esto no lo hacen, porque, viste, como yo capaz que soy recontra naif. Mirá, yo no creo en las conspiraciones, pero sí creo en los negociados. Sí, los negociados, obvio. Un gran blef que fue el soterramiento del Sarmiento que la ganó Calcaterra. Soterramen Sarmiento, papi. Nunca se hizo. ¿Pero qué pasó con eso? Y Candela, y la moto, y el soterramiento. Nunca más se dijo nada. Iba todo por Flores. Iba por todo, vamos a tener el tren que va a ir por abajo. Llega hasta Liniers. No, tremendo, chico. Nunca más. Bueno, ya está, ¿nos quejamos? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Sí! ¿Ya podemos volver? ¡Listo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué alegría! Me quedo más contenta. ¡Qué lindo viernes de otoño! ¡Qué lindo! Ay, ¿cómo me gusta el otoño? Es la mejor. ¡Qué bueno otoño! Igual este otoño hace demasiado calor. Sí. Yo necesito un poco más de frío. Recién este no, el otro fin de semana va a ser frío. Recién. Este pero va a llover hoy. Sí, pero va a ser caliente. ¿Va a ser la mañana? Sí. ¿Cuándo va a llover hoy? Hoy no te hagas el pelotudo, amigo, contestame bien. Tarde noche. Viernes, sábado y domingo va a llover. ¿Viernes, sábado y domingo? Sí, mi amor. Me estás jodiendo. Hoy dice que justo llueve el fin de semana. Ay, 40% para salir. Lava la ropa hoy rápido. No, no. Ya la lavé, ya la lavé. ¿La colgaste? Obvio. Te tomo olor a humedad, si no. Obvio, fui a la terraza. Tengo unas fotos. Mira, mira las fotos hermosas. Ah, me encantan las fotos de la negra. Elizabeth, ¿qué? Es de noche a la hora que lavaste la ropa. No quiero que muestren esta foto que le voy a mostrar primero. Era de noche cuando subiste a la terraza, entonces. ¿A quién le saca? ¿Qué haces con esta? Ay, no la puedo mostrar porque está la cámara. No, para, no, vamos bajo la abajo, mesa. Ay, venga, dale, venga, dale. El cono del silencio. Para que se me quedó un coso. Ay. A ver. Ay, sí, yo la tenía esa. Era de colección. Es hermoso, el cono del silencio es hermoso. Bueno, ahora está. Era de ya la puedo borrar ahora. ¿Podés creer? No, no la borres. ¿Qué haces con eso? Que es como una estampita. Sí, esa puta.
Me gusta tener fotos de gente que me hace bien. Creo que fue el mismo momento que saqué yo la foto. Vos también la sacas. Si nosotros los mandamos. Mi amor, hola. Es hermoso. Oh. Cuando vemos determinadas cosas. Tiene un aire hoy, ¿eh? Tiene sí. un aire. Sí. Bueno, ojo, un poquito más largo. Está parecida. Sí. Tormenta soy. Bueno, para no sé dónde tengo la foto. Tengo lo que sí tengo son revistas. Y tengo, sí. ya dijimos, la revista Hola. Sí. A ver, ¿me la chupás, gorda? Buen día, Julita. Juli, Crescenti. No quiere que le digan... ¿Crescenti era? No, Cerruti. ¿Qué me pasó con Crescenti? Crescenti es de... Del gobierno de la Same. No sé qué me pasó Crescenti con vos. Bueno, Cerruti, ¿qué? Pero con C, con Che. ¿Qué? Cerruti, con R. R con R. R con R, Cerruti. Bueno, está en las cámaras Julia Cerruti. Si quieren poder ver las revistas, lo pueden hacer entrando a YouTube. Ponen Pop Radio. Siento, qué perdido. Ponen Pop Radio. Media hora. 105. Está desde ahora. Porque estamos en una charla. Ah, media hora pasó. Desde las 8. Debe haber. Estamos tentados hoy, chicos. Nos gusta mucho bulinear a los que merecen ser bulineados, obviamente. Y a los que no también. Bueno, bajó en Revista Semanario, pero sí. que te la muestro la tapa. Te corto la de atrás. Bajé 38 kilos. Aprende, gorda. Ah, sí. No te hagas la boluda, aprende. No, sí. En 6 meses. Mírala. Ahora, qué fuerte debe ser para el cuerpo en 6 meses perder una persona. Sí. Sí. Chicos, hace frío. Sí. Ah, sí. ¿Es sano? Eso sí. Sí, para obvio. Mí no. Bueno, no para es... mí en 6 meses perder 40 kilos no debe ser sano. No, ¿me puedes dar un saquito de té? Ah, sí. Le pedí de a las 9. Me estás mirando la gordura a mí. 15 minutos así que se lo pedí. Muy difícil trabajar con la gente que no te escucha. 38 kilos, una bocha. Sí, bueno, igual me imagino que debe tener una asistencia posterior a la intervención sí, quirúrgica, no, porque sí, seguro. Bueno, luchó toda la vida contra la obesidad y ahora se hizo el bypass gástrico, el balón gástrico. El balón. Sin cirugía, dice que se lo hará otra vez, ya que es un tratamiento secuencial. Ah. Cada 6 meses, se te desinfla a los 6 meses. Estate atento, Roberto, de lo que ¿qué le diste? Estate atento, digo, hago. ¿Qué están mirándose? ¿Las chotas no se están mirando? No nos traigas problemas. ¿Qué se está mirando? La pija se está mirando. Anda para allá. Chao. No Carlos, bueno, es un tratamiento secuencial, es cero invasivo. No, te tragas un balón y que arriba. Ay, yo estaría con arcadas. ¿Cómo es cero invasivo? ¿No? ¿Cómo este? Pero vos te has tragado de todo. Sí, pero bueno, pero una cosa es que te traguen una cosita con un piolín para que después inflarte. Como si comerte un tampón. Pero es un tampón, sí. Bueno, pero que un tampón que se inflama, bueno, adentro también se infla el tampón cuando absorbe mucho. Leí la que es una asquerosidad. Leí la nota y dicen que es como si te tomaras un ibuprofeno. Después vi esa cosa, era una cosa, un tampón gigante. ¿Sabes las arcadas que te dan? Tomate buen día, eso. Carlos. Buenos días. Lo sumamos a la mesa, Carlos, pero no te podemos tomar. Sí. Tenemos las cámaras absolutamente todas por mí. Tómame vos, todo. El dulce esturce. Carlos, ¿cómo vino? Me cambiaste la mirada. Dulce esturce. Lo llaman el matador. Ahí está, ahí lo tenemos a Carlitos. Mira qué lindo. Ahí está, y qué te lindo. Cuidan, te están ¿cómo cuidando? Te están cuidando, Carlos? Qué buen perfil te hace. Estoy en un tratamiento, no sé si me notan más peludo. Más tetón. No, más. No, menos mala mía, me voy a la mierda. No estás más tetona. Más vieja. No estás más tetona. Te miró con láser. Más tetona. No estás más tetona. Está bien que vos tengas tetas. No, no está bien. Esto no es normal. Los hombres tenemos tetas. A mí no me gusta. A mí no me gusta, Carlos. Vamos a hacernos algo. Vamos a hacernos tetas. Vamos a ponernos todo el grupo tetas. ¿Sabés que te miro así? Me haces acordar a Lalo. Sí, estoy. Igual hay una edad que los hombres nos parecemos todos a Lalo. Cuando dejamos la barba. No, los que son lindos. Los que quiero son lindos. Con el pelo blanco y la barba blanca. Claro, lindo, no, los que no son lindos no se parecen a Lalo Mir. Ese tetón por eso después. ¡Ay, basta, Carlos! No te aguantas una todo el día. Es que hace 3 días que me están dando murra, boludo. ¿Querés volver al otro programa? ¡Ah, no! Cierto que no lo tenés más. No, no está aparte.
No quiero volver. Bueno, este muchacho bajó 38 kilos, pero no voy a hacer esta revista. Cortalo. Porque la voy a hacer después. Bueno. La locura de por Marco Antonio Solís no tiene fin. ¿Qué hace Marco Antonio Solís? Canta, hijos. Hace. Canta bueno, muy después bien. Mira, está bárbaro Portalupi. Sí, 40. Pero él dijo, él dice 38 ahí, pero dicen que él se hincha hasta tener un tamaño de un pomelo. Sí, en una cosa así lo muestran. ¿Por qué no te lo metes, gorda? Sale carísimo. ¿Ah, sí? Y metiste un pomelo. Ayer estuve averiguando. No. Solita que Silveira estrenó. ¿Querés que es la primera vez en 58 años de carrera que hago un personaje gay? ¿Hace de gay? Está con Noralí, no sé. Claro, está con Noralí Gago. Acá está Noralí. Solita. Qué genial. Bueno, después lo... Che, y esto es después. El antes y el después. Wow, le queda toda la ropa grande. Qué bárbaro ese momento, ¿no? Sí, que acá está como todo. Se lo va metiendo en la boca. Ay, mira, sí. Mira, todo le hicieron la secuencia. Es todo. Una cápsula. Bueno, porque se lo debe haber hecho gratis, gorda. Claro. Con lo caro que es. Sí. Es una pelotudez. Haceme una foto así. Tragando la bombucha. Después tragándomela. Y después nada, es que no tengo que pagar más nada. Claro. Parece un astronauta. Vamos, Portalupi, ¿eh? Me encanta Portalupi. Lo mejor para Portalupi, porque aparte decisión. De ser un capo absoluto como actor, es una buena persona. Sí, la maravilla. Na. Ella la fue como Portalupi. Pero eso lo hacía ella. Sí. Leonor Manso. Porque en Dominici. ¿Por qué no hay más esas series, Carlos? Porque no las están produciendo. Pero, desde que como que hizo una quiebra rara Suárez en un momento, que hubo una cosa rara ahí. Me casé con un boludo. No. Las películas empezaron. Pero cuando dejó de hacer series de producir, unitarios, sí. Pero dejó de hacerlo porque algo pasó con la productora, con Polka. Era linda. Y además eso. Porque empezó a salir otro dinero. Vos viste que la economía en la Argentina, todo se producía. ¿Qué pasa? Ideas también, Ideas del Sur también producía. Produjo un montón. Sí. El Sodero de Mimí. Ay, no, pará. Y lo que produjo, que eran maravillosos. Los Roldán. No, las otras, las que... el Marginal, no. Onda así. Ocupas. Ocupas. Sí, claro. Una maravilla. Pero había dinero, negra. Eso lleva un montón de plata. Gracias, mi amor. Sí, porque estamos así. Sí, es una... ¡Porque hay que tirarlos a la mierda! ¡Porque es una poronga trabajar así! Pero bueno. Pero es verdad, no chicos. No sé, quieren todo. Estaba quieren que hagamos radio, que hagamos tele. Que ahí trabajemos con esta mierda metida en el ojete. Todo quieren. Sí, no, ahí se te enojó. El tema es ese. Y te bajaste tiro. Es un tema de dinero, me parece. Se baje lo tiro. Yo estoy temblando. Se baje lo tiro. No, por favor. Se te va la voz. Distraigámosla. Agarrala. Contengámosla. Chicos, ustedes no son. Yo tengo. Tengo problemas de ira. De ira y vuelta tenés vos. Yo, cuando algo me molesta, cuando un objeto no hace, digamos, me es hostil, me la agarro con el objeto. Se ataca. Yo soy capaz de tirar un objeto contra la pared porque el objeto inanimadísimo. No me. ¿Ustedes no? ¿Eh? ¿Soy yo solamente? Sí, sos vos. Todos a la vez, sí. Me pasaba capaz cuando en la clase de arte, el colegio, siempre. Pero ya después me fue dejando de pasar. Sí, en el secundario siempre. Lo hacíamos mucho. No. Yo una vez no me di cuenta, espero que. Y abrí el ropero. Y estaba durmiendo con alguien y empecé a buscar, por eso ya ahora busco la ropa el día anterior. Y busqué, no encontraba ropa y nada me gustaba, típico de mina que y sí. No. Y agarré todo el barandal. ¿Por qué? Así no, que aparte tengo fuerza. Agarré todo el barandal y lo tiré arriba de la cama. Me olvidé que había un pibe. Claro. El señor se despertó. Que después te digo el nombre. Sí. Vengan abajo. Sí. Ah, ya ver. ¿Quién era? Pero como era lo fin, desarmaste. Lo desarmé. Estaba con las zapatillas puestas. Lo perdiste ahí bajo la ropa. Lo desarmé. Claro. Un horror, chicos. Ah, pero estabas pero en pleno ataque. Tengo como una cosa de iracundia. Es linda una reacción muy clásica de cuando, por ejemplo, te llevas puesto algo. ¿Quién puso esto acá? ¿Tu nena no, que es de la familia, no tiene estos problemitas? Un poquito. Ah. Porque es de la familia esto, es una cosa familiar. ¿Viene de allá? No sé. ¿Pero quién lo Mi hermano lo comparte, absolutamente. ¿Y mamá? Mi hijo mamá. No, por suerte. ¿Mamá y papá? Mamá y papá. No sé, yo no viví con mamá y papá juntos. Pero es más papá. Papá quizás, me parece. Mamá mi mamá tranquila. No.
No creas, ¿eh? Pero te agarra los gritos, cuando te agarra los gritos, es una locura. No, tirar cosas no, mi papá sí. Mi papá creo que tiraba. Mi abuelo creo que tiraba cosas. De ahí viene entonces. Mi abuelo era como más. Ya en el barco, cuando venía, estaba tirando por la borda. El Cristóforo Colombo. Ya tiraba por la borda. El ancla, el ancla. Sí, no, tiro cosas. Bueno, chicos, ¿qué le voy a hacer? Sí. Lo hago, pero no. Lo hago en mi casa con mis cosas y sin enterárselo a nadie. Después de que le tiré un ropero arriba a uno, ¿no? El impulso yo lo tengo. Lo que pasa es que me gana el judaísmo y pienso. Lo voy a romper. Voy a romper esto y lo tengo que comprar de vuelta. ¿Cuánto sale, Carlos? La ira tiene un precio. Sí. La ira tiene un precio. O sea, yo recuerdo siempre. Un auto que no sé qué había pasado, que se le rompió a mi hermano, para que conozcas un poco. Y estábamos en el campo y no sé qué le pasó y le empezó a darle a la camioneta contra un... No, está re loco. Chicos, no estamos bien, no somos familia. Está bien, ahora libro. Todo ha cambiado. Un viaje de ira. Todo ha cambiado. Yo trato de manejarlo, pero de pronto me por eso el revoleo sillas y esas cosas. Sí, sí. Soy una persona de revolear cosas. Y nosotros nos volvimos grandes esquivadores trabajando. Lo sé. Ahí se va Cherkis Vialo. ¡Cherkis! ¡Qué divino! Sí, mira cómo maneja Cherkis Vialo. Sí. Tiene un autito muy bonito. Se está recuperando muy bien porque hace poco ni siquiera venía una intervención quirúrgica. Tiene bastón. Sí, pero no viene a bastón. Con el bastón no, y así, no, como si fuera un caballito. Es provisorio porque tuvo una operación. Por eso. ¿Qué lo operaron? De cadera, creo. Calor. Bueno, Portalupi. Portalupi. Bárbaro, Portalupi. Pero vamos a la revista Hola, porque a mí me gustan más las revistas gordas. A mí siempre me gustó más la gorda. Barbie. Siempre. ¡Ay, loca! Ay, mirá quiénes están ahí. Miralas lo que son. Ahora se calorón. Marcela Tiner. Vení, negro, para que te vean qué bonito que estás. Vení, negro. Ponete ahí. El gringo, le decía. El gringo, vení, gringo. Vení, gringo. ¿Dónde está Sturce? Paremos el programa. Vení, la concha de tu hermana. La perfil bajo. Vení, pelotudo, que te estamos hablando. Dale, boludo. Yo no puedo creer que se hace el lindo, chico. ¿Qué carajo te crees que sos? La low profile llegó. Se hace lindo, mírenlo. Ahora míralo si es tan lindo. No es tan lindo. O sea, es lindo. Míralo. Ay. Tampoco no sos tan lindo, gordo. No allá, boludo. No importa allá. Dónde estás. Está bien ahí. Ahí estás parado. Ahí está. Mostrala por. Bueno, se ¿quién puede. ¿Quién da más? Se puede sin mostrar la pista. ¿Quién da más? Pero que sea. Con ese boletín, a ese, por favor. Todo pija. ¿Qué? Todo pija. ¿Qué? Pues yo me lo imagino. Los altos no la tienen tan grande. ¿Yo lo tocaste? Es una novela de Suárez. Sí. Ni a mí como puto se me ocurrió decir eso. El pijar ese. ¡Pija! ¡Areche! ¡Areche! ¡Basta, chicos! Si es joder al compañero. ¡No va a tener más! ¡Basta, chicos! ¡En serio! ¿Qué tenemos? ¿12 años? ¡No va a entrar una más! Una que cuenta que revolea las cosas por el coso. Llaman a un compañero y le tratan de ver la pija. ¡Basta! No. ¡Le muestro la pija abajo de la mesa! ¡Ay, no! Hace calor de nuevo, Areche. Bueno, tengo en la revista Marcela, Juana y Ámbar. Estamos, ya les dije, en Pop Radio 101.5, YouTube, para que puedan ver. La boda del campeón. Vamos. Lautaro Martínez, me vuelvo qué loca, boda, que se casó con Agustina Gandolfo en el lago Di Como. Eso es. Qué bien que te chupa, mirá, nena. Julia, qué chupadora que sos, ¿eh? Sí. Qué buena chupadora. Al lado la tenemos, que ya lo vimos esto en la revista ayer. Charlene y Alberto, anfitriones del Royals y estrellas en el Gran Prix de Mónaco de Fórmula 1. Again. ¡Otra vez la Fórmula 1! ¿Qué carajo me pongo para la Fórmula 1? Y Juanita Tinelli posa sensual linda, en una producción de moda al lado. Súper linda. Chicos, qué bella, ¿eh? Oh, sí. Qué divina. Muy linda la Juanita. Bueno, se me ocurren cosas que las voy a decir en otra circunstancia. El mundo llora a la reina del rock and roll. Acá al lado. Ay, Tina. Obvio, si es Tina. Amamos a Tina. Nombre, todo. Apodo de tía. También tía Tina. La tía. Sí. Philip, a ver la casa Titina. De Philip Lane.
Oh, del diseñador de modas alemán nos recibe la en el Chateau Argentina. Falcon View, su fabuloso Palacio de Los Ángeles. Tiene un Massinger. Tiene un Massinger acá. Una bandera argentina. Y acá, por otro lado, sí, tiene una super escultura. Ah, una escultura era. No, pero el Chateau. ¿Dónde mierda es esto? No hay una casa como esta en Estados Unidos, asegura el creador, que está construyendo un segundo palacio en el mismo terreno de Bel Air, que está terminado. Hay una cosa de los nuevos ricos. Ricos Miami que ponen, digamos, entiendo que capaz que tiene que ver con el arte pop, pero sí, me parece que es cargado, es mezclar la fruta con el, la con el no el sé no, con no, no siempre queda bien la manzana y el cerdo, viste, a veces hola bombones, ¿cómo les va? No siempre todo mezclar todo queda bien, sí, no esta pero cosa tengo plata, no, y voy a mezclar todo y es como que da. Viste que le falta, porque qué sé yo, ves un chateau de verdad, un palacio, un castillo medieval. Y tiene historia, tiene sí, otra cosa. Y esto no hay manera de hacerle historia. No, claro, es qué verdad. Qué sé yo, linda la columna, fina la alfombra, lindo el perrito. Mucho yeso. Pero vos te viste el pantalón. Mira lo que es. Mirá pero vos te viste. Se bañó. Acá abajo. Se bañó ese señor. No sé si está bañado porque yo no ando preguntando. Está de moda lo grasa también. Es muy grasa. Sí, a mí me da grasa. Es que, porque vos, mirá. ¿Fueron alguna vez al hotel este? ¿Cómo se llama? Creo que es el Four Seasons. No, el Four Seasons es el que está en el coso. El dúo. No. Sí. Bueno, el que está sobre. Bueno, sí. El dúo es un lugar fino. Es un lugar que, digamos. ¿Vos ves esto? ¿Sí? ¿Podría ser el dúo? No, porque es una. Tiene unos cosos acá. ¿Qué es un telo? No es un. No, es donde trabajaba Damián. Es donde trabajaba Damián. Ah. Mirá lo que es el camastro con todas estas porquerías arriba. Poneme, ¿sabes qué? Poneme una tela. Poneme una tela. Bueno, tengo 350 árboles, llevan aquí 4 años y cada uno de ellos fue traído con una grúa. Todos tienen una base por el riesgo de terremotos. También traje 300 comederos para pájaros. ¿Hay terremotos en la zona? Y los de Los Ángeles. Belén, ¿no? Belén, sí, es de la zona de Hollywood. Solo se construye una casa así una vez en la vida, si se tiene en cuenta la dimensión del trabajo, pero también la inversión que supone, dice Plain sobre su obra faraónica. Hizo grandote, todo un grandote, ajedrez. El ajedrez grandote. Lo que más para limpiar. Ya te das cuenta, con la reina y el rey, son las blancas y las negras. Sí. ¿Cómo son la reina y el rey? En dorado. Las blancas y las negras. ¿Cómo son las negras y la reina y el rey? Las blancas en plateado. Podés más de grasa. Sí. Todo esto lo pueden ver por YouTube, Elizabeth. Obvio. Acá está levantando a la reina, al rey de plata, que él se debe sentir, la reina o el rey de plata. Divino, joven, me encanta, qué emprendedor. Divertido tener dinero para boludear. Qué divertido y tener dinero. Me encanta el culo. Sí. Y comprar un más. Estoy muy arreglado. Somos una firma de moda global con tiendas en todo el mundo. Pronto abriremos nuestro primer hotel en Milán. 3 restaurantes, nuestro primer hotel, un club nocturno y un club de playa en Birmania. Ay, todo. Ay, me gusta playa. El club de playa en Birmania. Pero esto, chicos, yo cuando estuve ahora en México me dijeron, anda al mejor hotel de la Riviera Maya, es un hotel, no voy a dar el nombre obviamente porque no voy a hablar mal de un hotel en el que me fui en definitiva, y era una cosa, era como que le hubiesen dado, con todo el amor que le tengo a elegir a Moria Kazan, le hubiesen dado toda la plata del mundo, sí, y le hubiesen dicho y mezcla todo y era como un baño enorme. Pero Moria, como se viste Moria, pero en las paredes, en la pared. Escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho, no sabes. Bueno, y era una cosa, y a todos les preguntaba, te decían, el mejor hotel. Ese. Pero es una grasada. Tiene entre tiene, ¿cómo se llama esto? Cascada. Ojalá fuera rococó. Cargado. Cargado. Había un pasillo para ir hasta el baño donde había todos bustos en plateado. No. En plateado. No sé de quién, de algún de gente romana. Sí. Y estaban cosas romanas mezcladas de cosas antiguas. Y un flamenco al lado. Un flamenco. Todo, no. Y cascadas. Son los que te ponen el baño. Te hacía daño. A mí me hizo daño. No descansás ahí. Es el mejor hotel. Bueno, pues, ¿sabes qué? Por eso me robaron después. Los del hotel fueron. Me afanaron por conchuda.
conchuda. Vamos a robarle la conchuda. Me dan un pañuelo que me parece que tengo moco. Pero es como que se desarmó lo de ser grasa. Ya no tiene el mismo valor que antes. Ahora es algo, ni siquiera diría positivo, como que ya no existe esa valoración. Ya no está el ojo de eso es grasa. Sí. Es diferente, se cambió. Es grasa. Y bueno, pero se ya llama, no... ¿Cómo se llama? Pero no se llama. Ecléctico. No, ¿cómo ni se siquiera llama? Kitsch. Se llama. Millonario. Bueno, para mí sigue siendo grasa. El que tiene mucha plata y mezcla todo, para mí no tiene que ver con el buen gusto. Esto, vamos a mirarlo, porque capaz que soy yo y ustedes me van a decir, vos sos una conchuda, que a también ver. Lo soy. A ver. Mira a ver. Esta, el. Mira este living. ¿Qué cuelga de ahí? Bueno, estas son las lámparas. Es una espectacularidad la lámpara. Pero las arañas son espectaculares. Tremenda. Sí, son espectaculares. Sí. Ahora, todo el frisé de alrededor. Está de más eso. Todo este, con todos estos arabescos hechos en la pared, más las luces empotradas, más todo esto abierto a las barandas para que vos veas desde la parte, desde las habitaciones, desde el lobby, y el lobby. Con la todo debe ser carísimo, con la silla, con la el silla cosito con, Hermes, sí. con la lámpara en turquesa, con otras lámparas acá y el fondo dorado atrás. Es too much, chicos. A mí de verdad, a mí qué sé yo, será que me gustan las cosas. Está muy lleno. Simples. Pero a mí la simpleza me parece que me da pureza. Lo simple me da puro. Hay una mezcla de mansión y castillo ahí, porque no es lo mismo la mansión que el castillo. De Rafael Castillo. Sí. Nada. La mesita, el coso, el huevo, el sillón. No puedo. ¿Sabes qué? No puedo. No tengo dónde poner nada. Te distraes. Haceme una raya acá. A mí me gusta. Elizabeth, por favor. Pero es la mesa de merquera. Solo para eso. Tiene mesa merquera, tiene acá. No, y acá voy a poner una mesa merquera. No. La cocina quiero conocer. Ya viene. Qué mano de vieja. Viene con la canalita. Ay, la habitación. Mirá la habitación, Rosita. No. Y esta no te dice nada. Y el espejo. Está rosado, dorado. El espejo. Esta hasta podría ser. No está tan mal. Falta mesita de luz merquera. Mirá la de abajo. A ver. Uy, cuánto capitoné. Es muy. La lámpara, el espejo. Aparte, es chica la habitación. Es muy telo caro. Me queda chico, ¿no? Me queda corta. Es como que, dale, métemela y no hay más. Ancha. Te queda corta, ¿entendés? Ancha la cama, mira. Es ancho de acá porque tengo acá la ¿cómo se llama esto? Te lo hice en un vagón de tren, por eso. Me parecen, ¿eh? Puede ser, ¿eh? No sé. Versace. Acá tiene otra. Tiene un jarrón, tiene. Tiene todo debe ser carísimo. Perdóname, todo. Elizabeth, vos que sabés, ¿el espejo de la cabecera de la cama no está muy alto? Sí, pero no, está perfecto. No, está pero tiene cabecera. Se te cae la lámpara encima, te mata. ¿Esto cómo se llama? Cortinado. Cortinado con la lámpara, almohadones. Sí. Cortina, no, este es el espejo. Eso que es espejo. El espejo para que agrande la habitación, que no es grande, no es la habitación. Y todo eso con un cubrecama con el escudo de Vélez. Es raro. Sí, es raro. Es el de Bizarrap. No quiero repetirlos en la casa. Me dio la oportunidad de probar los materiales, la mano de obra de los proveedores, si hay errores. Es una estatua hecha. ¿Cuál? ¿Esta estatua será? A ver, ¿cuál es? Te estoy viendo porque de verdad me gusta ver qué es lo que hace la gente con plata. Será la estatua del principio que mostraste. ¿Y esto es una habitación? Esto es un baño. Baño, mira la bañadera. Esto es una habitación. No, es un baño. Pero es una habitación. Tiene la cama acá con la bañadera acá. Claro. ¿Ah? ¿Esta es la habitación? Claro, la habitación con la bañadera es horrible, chicos. Es verdad, mira. Dámela en blanco. Es como una. No. No me hagas todo esto alrededor. Quiero explicarle para los que no lo están viendo. Es una bañadera plateada con negro adentro. Alrededor todo como unas cosas hexagonales. No hexagonales, unos triángulos que hacen como si fuera de acrílico. Que sostienen la bañadera. Que sostienen la bañadera por donde debes entrar. Como debe ser una escalera rara para que vos vayas metiendo los piecitos. Patinás ahí para pibes. Yo les voy a contar lo que tiene por si ustedes no lo están viendo, pero me encantaría que lo puedan ver. Te morís si patinás. No, igual para mí han mezclado dos cosas. Quebrada. Porque esta es la misma que estamos acá abajo, o son todas las mesas merqueras, son iguales. ¿No es un espejo lo que está en el fondo? Para mí compré una oferta. Son todas las mesas, porque en todos los lugares tienen la mesa de vidrio con el sillón blanco. Con el coso de Hermes. Era un ambiente grande todo el castillo. Y uno nunca sabe dónde va a querer tomar. Y acá tiene el sillón blanco, los almohadones Hermes.
hicieron unos butacones de tronco. Ah, tipo no, Esmeralda Mitre. Los Esmeralda. Los que tengo yo en mi casa. Mirá, tenés cosas que me regaló Esmeralda. Esmeralda sabe. Eso tengo, no tiene nada que ver. La mesa de vidrio divina con hierro abajo, con no sé qué metal debe ser. Un candelabro con velas bien cargado, libros, ¿cómo se llama esto? Florero, flores, cosita, canastita. Abajo una otro sillón en espejo, Dios, con una mesa de arrime. Otra mesa al costado de la de las ¿cómo se llama? De las ventanas que también tienen. Lo mejor de todo esto son las cortinas, que no molestan demasiado, que son simples. Una mesa con dos butacones abajo. Más, por lado que venga gente. Plateados, por si quiere alguno, mientras te estás enjabonando la poronga. La viene mesa. Alguno y se te sienta al lado. Dice, gordo, enjabonate bien ahí, ¿eh? ¿A dónde? Enjabonate todo. Todo, bueno. Acá, mirá. Es tremendo lo la que está sucediendo. Sí. Cuando viene porque está contento. Debe estar contento. Y atrás de esa cama, atrás de la bañadera con... ¡Está la cama! ¡Está la cama! Sí. Pero es un ambiente grande, no es un castillo. Y atrás está la... Esta debe ser una de las habitaciones, debe con ser un todo. Hotel. Eso que le da fiaca caminar pero por todo. Pero déjame de joder. ¿Por qué bañera? Igual, tenés la que estar, a mí me encanta, digamos, estar en una habitación linda, qué sé yo. Pero tenés que tener una gran... ganas de estar constante, porque esto es para ir con acompañado, ¿no? Sí, sí. Y acompañado con alguien con el que tengan que compartir constantemente todo. Sí. Me voy a enjuagar un poco, me voy a enjuagar un poquito la argolla. Dale, gordo. Mabel, yo me quedo acá. No, quédate en la cama. Te miro de acá. Vos me mirás en la cama, gordo. Sí, yo me voy a enjabonar un poco la argolla. Dale. Abrime. Dale, abrime el agua. Sí, ahora traigo a Carlos para que te vea también. Que por te eso, la... es todo muy telo siéntense, caro, ¿no? Telo siéntense. Caro. Pará. ¿Por qué no se sientan en los sillones mientras yo me la enjabono? Dale. Y sentate en el butacón, vos. Che, yo señora... voy a usar la mesa de merquero, ¿puedo? Sí, dale. Dale. Yo dije una noche. Van a estar mucho acá, ¿cuándo entro a limpiar? ¿Qué haces, He-Man? ¿Esto qué es? Ay, bueno, me contrataron para la casa. ¿Viste que estaba Massinger? Massinger, no. Llama. Estaba el anterior. ¡Por el poder de Grayskull! Este, y llegó He-Man. ¡He-Man habla! ¡Por el poder de Grayskull! Esta debe ser la otra. Esta debe ser la obra que hicieron. Qué lindo. La arquitectura, sí. Que ahora voy a leer, voy a mirar bien. Tiene una espada, tiene alas, tiene pollerita, tiene unas zapatitas. Mirá, tiene zapatillitas. Si vos lo mirás bien, tiene unas zapatillitas. Es rarísima la escultura. ¿Es cristal eso? ¿Es cristal? Y dice, es una estatua hecha de un bloque de mármol y un artista del tatuaje. Claro, un artista del tatuaje. Creó los diseños de la escultura, incluso los jarrones con el logotipo FB, las iniciales del Chateau, que también se puede ver en las ventanas, con lo que le habrán cobrado. No, le vieron la cara. Los huevos de el dormitorio del diseñador tiene un living y una bañadera negra con forma de diamante, sí, importada de Portugal. ¡Ay, Portugal! Delante de la cama. Ahí está. En la otra página, arriba y abajo, los cuartos de invitados se decoraron de manera casi idéntica, pero en diferentes colores. Claro, ves que son todos iguales, que son es la habitación del boludo, del boludo. Ojalá yo tuviera la plata del boludo. Sí. Igual, no sé si el gusto. Lo de la bañadera al lado de la cama no me da, no me se molesta te cae a agua mí, afuera. A mí sí. No, pero tenés 28 personas para limpiar. Para que te limpien. Y bueno, si tenés esta casa, si tenés esta casa no lo vas a limpiar. Pero vos. ¿Quién te igual, dura? Te digo algo, me gusta mucho lo que vos decís que no te abajo, gorda. Me gusta mucho los respaldos altos. Los respaldos. Sí. Me parece que está buenísimo porque te puedes parar arriba de la cama. Es lo bueno, más perfil bajo de toda la casa. Parece un chocolate. Ay, es un chocolate, pero sí. No, pero está bueno si tuviera, te podés agarrar de algo, me gusta, me divierte. ¿Qué querés, mancuerna, vos, ya? ¿Qué no, querés? Me gustaría que tenga algo para agarrar. Un toallero. Esta piba, no, pues, calmate. Un espaldar que tirar. Un espaldar ay, que, para que elongar. Para jugar. ¿Qué trajiste, un albañil? ¿Qué querés? Algo para jugar, güey. ¡Salta, violeta! Subite al espaldar y tirate a la bañadera. Listo, ustedes ríanse. Ustedes ríanse. Es mi respaldo. En mi respaldo. ¡Oh! ¡Ay, la bota chonga! Chicos, yo no sé cómo decirle esto. Si no están mirándolo, mírenlo.
abran para ver esto nada más y después cierren. No, es un acumulador. Yo no sé cómo describirles a aquellos que no están viendo. No sé cómo describírselos. Porque ahora entramos a un living que es selvático, porque todo lo que tienen las paredes, los cuadros son de selva. Los sillones es un color divino, que es el turquesa Tiffany. Un turquesa, pero no es el Tiffany, es un turquesa. Es un Chester, ¿cómo se llama? Chesterfield. Sí. Azul cheto. Chesterfield. Bueno, no sé cómo se llama la del sillón. Así. Pero mira, tiene una, dos, tres, cuatro, por lo menos las que yo veo, cuatro arañas importantes. Importantísimas. En las paredes, todos estos cuadros que te digo de selva. Sobre los cuadros de selva, espejos con todo dorado alrededor, a grandes, enormes. Dos tremendas lámparas que son también palmeras en dorado, y arriba el casquito en turquesa. ¿Sabes el polvo que se te junta en las hojas? Abajo, atrás también hay una lámpara igual, que parece que fuera un espejo, pero con bolas. La sala de la jungla se llama. Tiene un empapelado pintado con motivo selvático y el piso de mármol verde. Fue traído de Italia. Las lámparas colgantes y las de mesa tienen formas de plantas. Abajo, bueno, no voy a ir abajo todavía. La bandera argentina. Adentro tiene. Sí. ¿Dónde? Sí, no es arriba la bandera del sillón. No es la bandera argentina. Es toda una estética de merquera. No se puede más. La pasada. Volvieron los 90 a full. Esto es, claro, podría ser menemista tranquilamente. Súper menemista. Donatella Versace. Después tiene, arriba de la mesa, que esta vez son cuadrados negros, hay algunos que son también de vidrio, tiene jarrones enormes, muy pintados, con mucho dorado, unos candelabros todos como con flores, no se sabe si son velas o son de eléctricos, ¿no? No. Estoy realmente, me hace daño, chico. Y atrás de todo, otra lamparita. Una verdecita que la traje para y acá. Y atrás tengo una naná. No, es mucho. Para mí es poquito que debe, ¿no? Es mucho, chicos. Huevos. Es mucho. Para mí es mucho. Abajo tenemos, bueno, otro poco de la. Otra visión de ese lugar cargado. Muy cargado. Soy un emprendedor, un soñador. Creo en mis sueños hasta que se hacen realidad. Uno de ellos era construir esta casa y ahora, finalmente, ese sueño se está concretando. Te quiero decir que hay un montón de gente enganchada en YouTube. Vuela. Bien. Vuela. ¿Y hay algún mensajito que valga la pena que me cuentes? Sí, todo es un desastre. Esto es un telo caro. Eso es un telo espantoso, chicos. Es un telo espantoso. Bueno, y abajo, esto podría llegar a gustarme. Es una mesa, no sé cómo explicarlo de la base, porque es una base con tres cóncava, con tres patas, que hace como. Tienen que verlo. Yo no la puedo explicar. Es como un huevo transparente. Sí, no, pero no es un huevo porque es como un mármol. Sí, la base de un globo. Claro. Bien, Arese. La base de un globo terráqueo. Y arriba, de nuevo, la mesa del merquero. Hay muchas de estas mesas cuando entras a los livings, que son las mesas que arriba. ¿Vos qué dejás cuando hay una mesa cerca de tu casa? La llave, la cartera. Los anteojos, los anillos. Paquetito de chicle. No, estos ponen. Flores. Pero, ¿no te da la sensación de que es una casa muy poco habitable? Como que nada se puede usar. Bueno. No, se usa todo. Con chicos no podés. Con los niños la cocina. No podés. Cuando entras a este, es lindo, el espacio es hermoso. Los pisos son divinos. El leopardo, tiene un coso de. Mirá los. No, pensé que eran cables, son las patas de la mesa. Tiene un muy lindo silloncito de color. Coral. Coral y blanco. Acá un cordobés nos manda, ese culiao vive en una casa de compra y venta. Porque parece un anticuario. Anticuario. Bueno, y acá tiene uno. ¿Sabés? Yo tenía, no me acuerdo quién tenía un sillón que era todo de pijas. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? O yo sola me acuerdo de eso. No, pero yo me acuerdo de que alguien tenía un sillón lleno de porongas. Es de peluches. Mirá. De porongas de peluchones. Sí. Bueno, este no son porongas, pero no sé qué, pero. Es un osito, un peluche. Chicos, son ositos. A ver, chupámela toda. A ver. Chupámela bien, Julia. Hasta ahí llega, me parece. Toda, Julia. Más. ¿Qué le estás diciendo? ¿No me la podés chupar más?
Qué lástima. No, se ve que no. No, no sé. No. Hay un límite. Bueno, todo tiene un límite. Perdóname. Hasta que llegué, dijo. No le da. No puedo, negra. No es mala voluntad. Me llamaron para manejar la cámara. Y... Qué terrible. Mirá. Chico, pero para mí son ositos. Esos pelucas. Unos subidos arriba de los otros, dormidos. Me tengo que hacer esta uña. Sí. Sí, bueno, mañana. Hoy me las hago. Que mañana tengo. ¡Ay, sí, son ositos! Son ositos, dormidos. Uno pegado arriba del otro. ¿Vos querés abrir la imagen? Puedo. Sí, la voy a hacer. No se puede. Me parece a mí. ¿Vos querés abrir la imagen? No se abre una foto así. Chicos, es muy fuerte lo que estoy viendo. ¿Y si le sacamos un sillón de ositos? Es un sillón de ositos. Che, la invitamos a que venga. Flor. A Flor. A UPA. No, a UPA. Que venga a UPA. El comedor es una oda a la ópera de Mozart. Chicos, es mucho todo lo que estoy viviendo. Tenemos la madera vintage. ¿Cuál es el comedor? Este. Todo mierda es el comedor. Sí, son ositos. Ahora le saqué foto y agrandé. Ah, muy bien, gorda. A ver, dámelo que se lo voy a mostrar a la cámara. Ahí está. O podés mostrárselo vos. Cuidado. ¡Oh! Se cayó. Se cayó la. Mira, a ver si lo ves bueno, acá. Bueno, cálmense. Fíjate acá. ¡Oh! ¡Qué pelotuda! La pusiste nerviosa. Chupala. Chúpamela de nuevo. Pero pedíselo bien. ¡Sí! ¡Son ositos! ¡Son ositos! Es un espanto, chicos. ¡Qué horror! Mirá las caritas de los ositos. No. Es un horror. Me quiero morir. ¿Viste? No. Es un horror. Yo por eso. Toma, mi amor. Bueno, y acá, en este mundo, en esta selva de este hombre que se llama. ¿Cómo es el nombre de este señor? Elizabeth, el sillón de porongas lo presentó Nushi, nos dicen los oyentes. Ah, era de un artista. Un artista, por eso yo te digo, el sillón de porongas, yo me acuerdo perfecto. Yo hay cosas que no me olvido jamás, chicos. Como ese sillón de poronga. Como el sillón de poronga. Parado, ¿cómo se llamaba este buen hombre? Philip Plain. La Philip Plain. La Felipa. Plain. La Felipa Plain, Pepe. ¿Ok? Pepe, no. A los Felipe, ¿cómo se dice? Pepe. Philip Plain. Philip. Pepe. 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 Vamos al consolita. Pepe. 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 Ahí viene la Philip. Tenemos la madera vintage de Francia que proviene de un castillo y el motivo del papageno y papagena. Los papagayos de la ópera de Mozart en las sillas, en el techo, enchapado en oro, pintado a mano. Se pueden ver dos frases en alemán de esta ópera, porque yo soy alemán. Plain. El hogar es increíble. La mano de obra de este tipo de ornamentos no se puede encontrar hoy en día. Tiene también el logotipo. ¿Cómo le gusta el logotipo? Métetelo en la verga el logotipo. Señora, por favor. Al igual que los platos en oro, la puerta que separa el comedor del living está pintada en oro con flores de cerezo. Acá. Qué loca que es la playa. Que es la playa. Un oyente dice que es uno de los más millonarios del mundo. No tengo duda, mi amor, para gastar la plata así. La manca. La música se escucha desde el cielo raso en toda la casa. Es una técnica nueva, pero de una calidad increíble. La biblioteca es un sueño con las hojas de oro y sirvió de escenario al fashion film que hice con Megan Fox, dirigido por Steven Klein. Dice que este tipo tiene locales de ropa en todo el mundo y una remera cuesta $800. Ay, nada. Para nosotros, nada. Y la gasta en esto. Para nosotros, nada. Pero a mí la gente que la tiene toda y la hizo. Honestamente. Yo no sé, cuando la tenés toda nunca hay nada honesto. Nunca hay algo todo honesto. Honradamente. Cuando la hiciste, cuando tenés toda, hay algo en el medio que no es del todo honesto. Vamos a decir la verdad. Sí. Pero además. Pero si el señor no jode a nadie, se enoja de a nadie. Y hace lo que quiera. Y nos muestra una casa digna de ver también. Chicos, de nuevo, vamos arriba. Ven, Carlos, ¿no querés traerte una silla y te sentás acá con nosotros? Dale. Le dije que venga UPA y me dijo no. Déjame. Bueno, tengo. Acá está lo que él hablaba recién de la chimenea. Acá, mamana. Encima chimenea. Chimeno. Qué hogar. Los candelabros. ¿Será gas? Bueno, el mármol. Arriba tenemos unas bolas. Las bolas de luminosas. Las bolas de Gallardo. Luminosas. Pero muy lindo. Una sola me encanta. En un ambiente, pero tiene cuatro más. Una, dos. ¿Cuatro? Sí, una cuatro más. Cuatro bolas. Una, dos, tres, cuatro bolas. Y vos con una. Bueno,
La mesa es de mármol negro. ¡Divina! No saben lo que es la pero mesa. Una sola cosa. Mármol veteado negro, que está, que es como si fuera nada, es una obra de arte. Sí. Las sillas de nuevo, con los dos pájaros al costado. Es muy de colectivero la silla, sí, te quiero decir. Sí, como de terciopelo azul. La casa es un respaldo de colectivo. Ya la casa y acá tiene algo que me regaló Humberto, que a es ver. Para poner el champán, la champañera. Ah, ¿tenés una de esas? Sí, mi amor, tengo champañera. Pero vos sos re millonaria. Pero la creo que la tengo en el campo. Porque también tengo campo, no sé si... ¿Tenés campo? Ah, pero vos tenés mucho dinero, ¿verdad? Sí, mucho claro, dinero, como Philip Plein. Como la Plein, ya me dicen la Plein. La Plein. Sí. Bueno, y acá se puso una ropita muy linda. Estamos viendo todo esto, chicos, en YouTube, en Pop Radio 101.5. Entiendo que capaz que no todo el mundo lo está viendo, pero de verdad yo no puedo parar de hacerlo. Yo te puedo decir una cosa. Es una adicción lo que me está sucediendo. Hay muchísima gente que lo está viendo. Sí. Muchísima, muchísima, muchísima. Ok, bien, no, estoy viendo si sigo o no sigo. Después vamos a ir a un lugar que me gusta más. Esto debe ser algo de la cocina. Ay, eso está lindo. La cocina con el cuyo estilo romántico contrasta con el resto de la mansión, presidida por un reloj cucú. Acá está el cucú. A verlo. Abrímelo. Dale, Julia. ¿Qué cucú? Déjala tranquila. Qué pobre. Vamos a bulinear que nunca te bulineamos todavía, claro. Julia. Ya te vamos a bulinear, ¿eh? Danos tiempo, porque el grupo es así. Para pertenecer. Está con hambre. El grupo está con hambre de para gente pertenecer, nueva. Tenemos que bulinearnos entre todos. Hoy está el grupo entero. Sí. Sí. ¿Dónde sí. está Carlito? Fue a buscar una silla. Debe estar en Vale. Está ahí. Vení acá, boludo. No. Vení acá, se... loco. Está sí. la Barbie. Bueno, no sé si va a poder. Si va a poder. Si podés con las cámaras. No, ya pobre. Sí, va a poder. Puede todo. Está Carlito, está la Barbie. Ahí va. Acá. También conocida como He-Man. He-Man. Adelante. El universo. Para que tarde. Ahí está. Al lado lo tenemos a Marcos Armirá, el bombón de la casa. Vamos, Marcos. Bombonazo, lindo, bello. Mostrálo, mostrámelo. Mostrame los tatuajes. Quiero ver. Mostrame los tatuajes. Chupame los tatuajes. A ver, mostrame cada uno de los tatuajes. Que está yendo a gimnasio ahora. Del otro, y a ver, del otro lado, ¿qué tenés? Un jaguareté. ¿Qué más? Ay, mirá. Un corazón de alfajores. ¿No te hiciste nada con mi nena? Qué feo, ¿eh? No seas así. Qué feo. Yo tuve novio con tatuaje y se hizo algo. Después se lo tuvo que borrar. Un pero, psicótico. Mi amor. Un psicótico. Cuando uno tiene... La N de negra puso nunca más. Al lado lo tenemos a Flor Calfon. Saludá, Flor. Sin tatuaje. Chicas. ¿Sin tatuaje? No, tres tatuajes. ¿Dónde están? Acá. A ver, mostrémoslos. Pero este es medio tumbero. A ver el sí. tatuaje tumbero. ¡Oh! Opa. Ayúdenla, hijos de puta. Acá. Oh, ahí es escorpiana. Y como buena escorpiana, te quiere romper la cabeza cuando están en la cama. Y debe tener algo cerquita de la cola también. Sácame la remera. Así que me llaman, 15-5. Desesperada. Desesperada. Del otro lado lo tenemos en una alto, porque ahí está. ¿Por qué? Ahí está. Porque ahí, ahí está. No, Carlito, sos un no, estabas bien allá. Benson. Benson. Quedo acá y tengo Carly, ahí está. ¿Qué tenés, Carlos? Sí. El tatú de Diego. La firma de es radio. Diego. Qué lindo que estás, Carlos. Bueno, sí, pero estamos mostrándolos en las cámaras, Reina. Pero hablale. Sí. Ahí está, el tatú de Diego. Y acá yo les muestro mi tatuaje de la Virgencita de Guadalupe. Oh, vos con la Guadalupe tenés una locurita. Siempre, siempre. Bien, siempre, perfecto. Siempre. Y qué linda remera que tenés hoy. Del Coliarse. Nos va a mandar. Hoy es viernes de cumbia. Hoy es viernes ¡ay, de Coliarse! Hoy viene también de visita Dolores Fonsi. ¡Ay, Dolores! Sí, tenemos de todo, chicos. Sí. Pero también tenemos la cocina de este buen hermano. Yo no tengo tatuajes. ¿No tenés tatuaje? No, no me gustan los tatuajes. ¿Por qué no nos te tatuás a todos nosotros? ¡Ay, qué claro, lindo! ¡En la espalda! ¡Que se tatúe! ¡Que se tatúe! No los podés llevar atrás en el auto. No, porque cambio mucho de grupo yo, chicos. ¡Como los tres chiflados! No puedo, chicos. Yo. ¿No hay una silla del mismo tamaño no, que no, el resto? No, ya no hay más silla. Hagamos una regla. Una, dos, tres. Che, pidamos una reunión de producción para que haya sillas. ¡Ahora que somos un montón abajo! ¡Reunión de producción con el silencio! ¡Ay, no puedo! Señor, necesitamos una silla.
Para. Pero se me quedó trabado esto. Bueno, no me importa. Los locutores están parados, ahí haciendo el noticiero parado. No me tiene ese sonido para el cono. Bien, voy a seguir viendo esta casa, chicos, y con esto termino. Le doy el lugar para que venga con la realidad a nuestra queridísima Flor Halfon con el tatú del escorpión. Eso te va a traer muy buenos comentarios. Sí. El tatú del escorpión. Gustó mucho, bien, claro. Bienvenido. Bueno, te mata con mientras tanto le sigo mostrando lo que es ser un bombiván. No como estos negros. No como estos negros tatuados come pan. ¿Qué dijiste, pelotudo? Dijo algo lindo igual. No sé por qué se ríe como si tuviera ocho. Que Florencia te mata con la cola, como el escorpión. Es lindo. Porque el escorpión. Es algo lindo. Pero chico, es hermoso, pero me siento bulineado. Basta de bulinearnos por un minuto. Bueno, voy a la cocina de este buen hombre que me encanta. Mirá lo que tiene las paneras. Para mí es una panera. Es bien de puto, con colibrís. Lo que más. Mirá me lo vuelvo que es esta panera. Entre el cucú y el colibrí. No, me vuelve loca las paneritas y al lado tiene como para poner salsitas con otro pajarito. Es lo más lindo de la casa. Ahí les punto putés. Hola, mis amores. Ustedes nunca van a tener esta casa. Nunca van a tener esta casa. ¡Toma! ¡Pobres! 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 ¡Negros pobres! ¡Negros pobres! ¡Pobres! ¡Anda a tomarte un atorazo con pomelo! ¡Anda a tomar manao! ¡Comete una tortilla! ¡Ese termo de mierda! ¡Viejo, toma mate! ¡Come tortilla! ¡Come tortilla! ¡Come tortilla! Así tratamos a nuestros oyentes. Pasan por la puerta de la radio y todos son queridos. ¿Querés bullying? ¿Querés bullying? Sí. Pasá por la puerta de la radio. Te amo, Labio, yo también, chicos. Gracias, amores. Che, pero si tenés toda la guita del mundo, por lo menos búscate una silla que sea cómoda. Eso es una cosa de espantoso. No, esta silla debe ser cómoda. No, sí, tiene pinta, pinta de cómoda. La espalda. No, mamá, esta silla es cómoda. Tiene pinta de cómoda. Esta silla es re cómoda. Tiene, mira, para ponerse los apoyabrazos. Tiene buen enganche de espalda alta, media. Ortopédica, me parece. Bueno, ¿sabes qué? Así no, no vas a coger nunca con un señor con plata no vas a coger nunca. Por eso sos virgen. Por eso sos virgen del culo. La fili lo tienes por algo. ¿Nos fuimos al carajo otra vez? Sí. Bueno, pará. Quiero que veamos en la cocina que me vuelve loca. Son como erizos de mar. Me vuelvo loca. Pero hechas lámparas arriba, mami. Mirá lo que son esos erizos lámpara. Es una hermosura. ¿Y cómo lo limpiás? No lo limpiás, gorda. Tenés 400 esclavos que lo limpian por vos. Con una franelita. Lo tirás y comprás. Esta sería una casa ideal para... ay, no me acuerdo el nombre. Qué mal que estoy. ¿Quién? ¿Cómo? El gran artista Celedonio. Celedonio, que es un artista del carajo. Pero esta cocina, ¿no? No el resto. Tiene acá para poner, ¿viste? Cuando le pones que llevas... Como unas, Las masitas, los petit four, que son como tres pisos. Ay, me amo. Bueno, atrás tiene dos jarrones con unas flores lilas con blanco. ¿Cómo se llaman? Alelí, no sé cómo se llama. Alelí. Y después tienen unos arbolitos de la vida raros con unos pajaritos. Es lo más romántico de la casa. A mí tanta cosa en la mesa me rompe las pelotas. Porque no come nunca. Yo quiero comer, no quiero que me están poniendo tanta mierda. Otra vez otro jarroncito más chico, jarrón más grande, el cucú. Y abajo se ve. Y la chimenea. Pero no veo dónde cocinan. Acá es donde comen. ¿Cocina? Debe ser grasa mostrar la cocina. Pero mirá el mural que hicieron. No, nos catimó pareja. El mural que se hizo. Hay una mesa que es como una mesa de apoyo. Para poner, por ejemplo. La barra. Para poner ahí. Te voy a poner toda comida vegana. Unas tostaditas. Pero lo más lindo de la casa. Los tomamos en el living. Pero lo más lindo de la casa. Bueno, te digo la verdad. Unas tostaditas y serás negro. ¡Terminó! No, último, porque necesito la cocina. Bueno, soy un emprendedor, un soñador. Creo que mis sueños, hasta que se hacen realidad, uno de ellos era construir esta casa. Y ahora finalmente se está concretando. Somos una firma de moda global con tiendas en todo el mundo de $800 la remera. No vi cenicero. Voy a hacer el primer hotel en Milán, tres restaurantes, un club nocturno, un club de playa en Birmania. Qué loco el que la tiene qué toda, ¿no? Fanfarrón, me da una bronca que el que tiene la tenga toda y el resto nada. Comprate una casa.
me gusta porque mi padre me trajo a Los Ángeles por primera vez cuando tenía 16 años. Pobre. Y ahí me dice, me gustó. Seguro te odiaba tu hoy padre. Hoy tengo 45. Estaba muy emocionado, me sentía como con una escena de película porque conocía la ciudad solo por las películas y las series. Parece desde entonces demás. Siempre quise tener una casa aquí. El pulobre bueno, un espanto. Chicos, y ahora tengo a Federico y Mari de Dinamarca que se fueron a correr. No sé quiénes son. No. Dos reyes. Sí. Seguramente dos reyes. La reta, se sumaron en familia a la Royal Run, una carrera para celebrar el cumpleaños del príncipe heredero. Ahora veo por qué acá también, no solamente a la gente que le gusta correr, porque es algo lindo correr y te hace bien y todo lo demás. Ah, bueno. ¿Por qué hay algún sector político que adora las carreras y todas esas? Porque son, ¿no? Son porque runners. Lo hacen afuera también, porque es muy de afuera. Porque es muy claro, de grandes ciudades. Bueno, no a Mónaco con Luke Motoquero. Mira el hijo de... Mira qué lindo. El nene de... acá lo ves divino, sonriente, de Pico Mónaco. Y Diana Arnópulos. Ella flaquita. Yo no sé cómo hacen para tener... acaban de parir. Yo tuve 10 años trabajar después que el nene nació. La música no me gusta, Ari. Míralo con la camperita arriba. Míralo con la camperita de cuero que me vuelvo loca. Lo que debe salir la campera. Y la usa dos veces. Y después se la tenés que dejar al nene, se la tenés que dejar al que viene porque no le entra más. A esa edad no hay que comprarles cosas caras a los chicos. ¿Cómo van a usar ropa y pasada? A esa edad no hay que comprarle cosas caras a los chicos. Mirá Gerard Piqué con la otra Shakira. Que tuvo una cita romántica con Clara Kia. No te podés llamar Clara Kia. En el show de Coldplay, gracias Piqué. Después tengo Alberto y Charlene de Mónaco, ya lo vimos. Me puse el coso de la. Del que va en los asientos. Sí, lo que cubre asiento. El cubresillón. Me puse un cubresillón. Lo compró en Gessel. Me matan los nenes con trajecito. Sí. Mirá el nene con trajecito. Oh, muy arrugado el pantalón del nene. Oh, y el de abajo. Estoy incómodo con una sí, con la una corbata, mamá. No me gusta. No la puedo corbata no grandísima a los nenes de Chiridona. No, y esa raya al medio que le hicieron. Este lo lleva bien. Este es el bombiván. Este lo lleva bien. Sí, pues, y ya saben cómo es el mundo. A la nena la dejan atrás y de vestidito. Ya es un drogadicto. Ya saben, no. No. Y bueno, y acá está ella que es ¿cómo se llama? Charlotte. Claro. Casi Charlotte, el marido, así gente hay. Bien, Gran Prix, sea Gran Prix. Ahora esta también se puso. Lo que encontré me puse. Sí. Ya lo hablamos esto ayer, que ay, era sí, el coso que pones arriba del piano. Que no estaba bien y ella. Las cintas están como que cúbrete, son cintas. Se le salió. Que se van saliendo. Sí. Qué espanto, el chicos. El cubre piano, la tecla, claro. El cubre tecla. ¿Qué más tengo por acá? Ay, qué estoy linda viendo. Que está ella, bueno, gente que fue al Gran Prix. Che, qué linda que es. Sí, ¿no? Es la, una la nena de Carolina. Qué lindo que queda este escote. Que es cuando te agarraste, dejas los hombros al descubierto y haces como un cruce. Ese te quedaría bárbaro, Barbie a vos. Sí, ese sí, corte. Sí. Yo tengo unos brazos que voy con un camión. Y este bueno. Es Pierre Casiraghi, que para mí es uno de los más lindos del universo todo. Inseparable de su mujer, Beatriz Borromeo. La periodista impactó con un vestido de Dior. Ahora se fue con este vestidito de Dior. A las carreras. ¿Te gustan los colorados a vos, no? Nunca me gustaron los colorados. Pero este tipo me gusta. Los colorados. Yo soy muy amplia de gusto, mi amor. Acompañó con cartera Lady Delight y anteojos de sol de la misma marca. Sus slippers en tanto son de Flavlus. ¿Para qué le importa a la gente de dónde son las cosas? Van de la mano. Es un porque detalle. Es por canje. Se quieren. Se quieren. Qué linda la cartera. ¿Vos ibas de la mano por la calle de Flores? Yo qué sé. No. Yo qué ya sé. Me voy de la mano. Bueno, la princesa Alexandra de Hanover con su novio Ben Sylvester Strootman. Acá están. Soy la señora de Hanover. Él me hace acordar a que soy. A Tom de soy una Succession. Nena, pero ya me llamo la señora de Hanover. Con Guillermina se puso. Con unas guillerminotas. Qué lindo los zapatitos Guillermina. Sí. Y el vestidito, todo como muy. La viste, con la gente fina no ostenta. No, no es como la Philip Line, no, la Philip que Line no para de una, ostentar. Una desastre. Al lado, derecha, abajo, Lieu du Cœur du ¿Está bien, negra? El hijo de Estefanía de Mónaco. ¿Este es el hijo de Estefanía de Mónaco? Parece, sí. Wow. No le queda bien el bigote, perdóname. El hijo de Estefanía de Mónaco y su mujer, Marie Chevalier. Maurice Chevalier. No es Maurice Chevalier. Es Maurice Chevalier. De los micros. No. Marie Chevalier. A su vez, dejaron por un rato a la beba. Dejé a la beba. ¿A dónde? ¿Cómo me gustan los zapatos? La niñera.
y disfrutaron la competencia. Los príncipes Alberto y Charlene aplauden el podio del ganador. ¡Bravo! ¡Harta! Bueno. Abajo tengo la malla porque ella es nadadora. Y en cualquier momento agarro el mar y me voy a la mierda. No los aguanto más. Harta de estar aplaudiendo todas las reuniones. Esta porquería. Vamos. ¿Qué hay que entregar acá? Vamos a otra reunión. Vamos. Por favor, siempre cortar una cinta, siempre aplaudir a alguien, siempre dar un premio. ¡Qué vida de mierda! ¡Ay, horrible! Dame un trabajo digno. Quiero ganarme el rey, ¿no? Y estos de abajo no sé quiénes son. Muchas caras conocidas, la moda en la pista. Bueno, otro mundo, chicos, el que ustedes no van a tener nunca. Nadie. Sarah Ferguson. ¡Esa estaba viva! Mirá cómo vamos envejeciendo las mujeres. Las coloradas. Las que no nos hacemos. Las coloradas. Las que no nos hacemos cosas. Ingrata la colorada, ¿eh? Sí, ¿cómo pero ella tiene mejor la mano que yo. Pero asistió al bicentenario del Museo Nacional de Colombia y allí habló en exclusiva con Hola, que es la revista que estamos viendo. Hola. Sobre la coronación de Carlos III. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy porque ya. ¿Cuánto es una hora que estoy? Son las 12. Y bueno, chicos, ¿la cumbia? No, la cumbia. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Sobre las cartas a la mesa. Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Resulta que Sergio Uniac, el actual gobernador de San Juan, finalmente no podrá postularse para un nuevo mandato. Esto lo decidió la Corte Suprema de Justicia, que lo declaró inhabilitado para competir para el cargo de gobernador en las próximas elecciones. Elecciones que los miembros de la Corte habían suspendido el 10 de mayo pasado a través de una cautelar que habían interpuesto dirigentes de Juntos por el Cambio. No sé si se acuerdan, 5 días antes de que se hicieran las elecciones provinciales. Así que a partir de ahora, Uniac tiene que definir la nueva fecha de elecciones a gobernador de su provincia y la fórmula que su sector dentro del Frente de Todo Sanjuanino va a jugar. Se especula con que su candidato a vice, Cristian Andino, puede ser el candidato a gobernador y el actual senador nacional, su hermano Rubén Uniac, lo podría acompañar a Andino como vice. Y la Corte se pronuncia y aparece acá una especie de riesgo. Porque la Constitución provincial no es clara, se hace una presentación ante la Corte y la Corte tiene que interpretar la Constitución provincial. A la Corte no le toca opinar lo que cree o no cree que debe suceder en el país respecto de las reelecciones, sino que tiene que interpretar, y también es un debate si lo tiene que interpretar, pero supongamos que sí, la Constitución provincial. ¿Cómo argumenta la Corte su intervención en una elección provincial? Dice que el equilibrio entre los valores del federalismo y aquellos que sustentan el sistema republicano explican que la Corte se meta en esta cuestión. Hablan de gravedad institucional y no es exactamente lo mismo lo que piensan todos los miembros de la Corte. Pero el artículo que la oposición cuestiona y que es cierto que es confuso, dice que el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y que pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. O sea, puede haber 3 mandatos. En realidad puede haber un 4º mandato, 3 reelecciones. Pero no aclara qué pasa si la persona va una vez de vice y otra de gobernador y entonces va cambiando. Sergio Uniac fue vicegobernador en 2011, gobernador en 2015 y nuevamente gobernador en 2019. Por eso le hacen esta presentación y dicen, che, bueno, entonces ahora no se puede volver a presentar. Uniac dice, no, pero son muy distintas las funciones de gobernador y vicegobernador, o sea que la legislación no debe estar hablando de eso, de que da lo mismo una y otra, sino que no podés ser reelecto 3 veces de lo mismo, no si da lo mismo gobernador o vicegobernador. Bueno, también hay que decir que no solo la Corte se tomó la atribución de suspender elecciones en 2 provincias, porque también en Tucumán, cuando faltaban 5 días, cosa que lleva a pérdidas de dinero en las campañas, a limitaciones de todo tipo, sino que la suspendió sin resolver la cuestión de fondo y se tomó 3 semanas para resolver esa cuestión de fondo. Y esto lo digo porque parece que esta cuestión no va a terminar acá. Se viene la situación de Formosa y ahí ojo, porque si la Corte se mete mucho más profundo. Porque en Formosa se vota el 25 de junio y la Constitución de Formosa permite la reelección indefinida. Esto también pasa en Catamarca y pasa en Santa Cruz. No es lo que venía pasando en estas provincias. Gildo Insfrán viene gobernando Formosa desde el 95 y la última elección, para que vean a qué nivel lo votan,
sacó el 70,54% de los votos. ¡Apa! Lo que pasa es que una parte de la oposición hizo una presentación ante la corte y dijo, che, Insfran no se puede seguir postulando porque esto va en contra del republicanismo. Pero si la corte se mete con eso, ya se empieza a meter con directamente la inconstitucionalidad o no de una constitución provincial. Así que vamos a esperar a ver qué pasa antes del 25 de junio para las elecciones de Formosa, pero si la corte cree, como dice con este fallo de San Juan, que está en peligro el sistema republicano de gobierno, que no lo voten. Igual la corte ve eso nada más, porque con la candidatura de Jorge Macri a la capital no se va a meter, no la se corte van a meter para nada, porque no pero es un no problema que sea de provincia, porque ya ahora renunció, no importa que tenga que tener 5 años viviendo en capital. Está todo bien. Igual para mí, en eso te digo, lo más importante es el votante. Si al votante no le importa. Qué hay un corte total en la autopista Richeri. ¿Alguien me dice por qué? La pechuguita. ¿Cómo me gusta este tema, chicos? ¿Cómo baila? Chapa. ¿Qué pasa? Qué bien. Oh, yes. ¿Bailás? Ah. Mira. Ahí va. El baile de la 99. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Que me encanta. Parece de los 70. Es muy lindo. De los 60. Parece de los 70. Tres boludos bailando. ¿Bailás? Me encanta. Dale, linda cortina, me encantó. 10:42 en la República Argentina. Vamos a los mensajes. Manifestantes están cortando la autopista Richeri. Ya me van a dar la data de por qué, qué está pasando. Estoy mirando la tele y me estoy informando. Raro, porque ya con la tele no se puede informar uno. Pásala bien un rato con la radio, porque el resto es todo blef. Adelante. Hola, negros. Yo empecé a trabajar a los 17 en una fábrica de tacos de polo y tenía una paja. Hacía todo en cámara lenta y un compa me puso fatiga. Ahora, qué feo, aparte. ¡Qué antiguo! Fatiga. Fatiga. Ahora sigo trabajando de lo mismo a mis 36 años para todos. Soy el Fati. Y abrazo. Fatiga, boludo. No conseguiste ningún laburo nuevo. Fatiga. Rodo de Pilar. Bien puesto, fatigongo. Entonces. Hola, negros. En uno de mis trabajos había un señor que era el mejor poniendo apodos. A mí me puso caballo de ciruja. Ve una botella y para. Bien. Muy bien. Y a otro le puso viejita asustada. Duerme con dos trabas. Los quiero, Rocco. Chicos. Los quiero, Rocco. Chicos, por favor. Qué bueno. Viejita asustada que duerme. Me hiciste acordar a mi papá. Bueno. Que a todos los novios, no hubo un puto novio que no le haya puesto un hola, mi amor. Un apodo. Un apodo. Me acuerdo uno de los primeros que tuve en el colegio todavía, ya le había puesto Saquito Azul. Y me cantaba canciones. Saquito cuando llegué azul de mi primer amor, ya nunca más. Basta, papá, me vienen a buscar. Y a otro le había puesto por el saco también, porque era el colegio. Iban en Pepino en el 88. Por el payaso. Porque teníamos un saco con cuadros. Pero por un hijo, papá, de puta, basta. Es muy de y a las novias de mi hermano también, siempre. Es muy de a, vos a vos te hubiese puesto un apodo. La cena familiar, me imagino. Claro. Poner apodos de parecidos o de referencias que uno no entiende. Pinturita, desde desde su edad, ¿viste? Como que tu viejo te tira un apodo o una referencia que vos no casás muchas veces. Ah, unos hijos de puta. Hola, negra linda, mesaza. Yo tengo los mismos problemas de ira y lo peor es que tengo mucha fuerza. La cantidad de veces que vacié el placar sobre la cama, el piso y cuánta cosa se me cruzó. Una vez estaba sacando una ventana para poner otra más linda, le pifié al cortafierro y me di un mazazo en la mano. ¡No! Dos minutos tardé en sacar la ventana a mazazos. ¡A mazazos, porque claro, la otra mano se me quedó dura! Mi marido quedó pálido. Ah, boluda, sos una mujer, pensé que eras un tipo. Recién cuando terminé, puse la mano en un balde de agua con hielo. Sí, tengo problemas con la ira. Saludos, Rosana. Hay que resolver esas cositas, pero el tema es que cuando uno se la agarra con los objetos, no con la gente. Claro. O sea, la ira
con los objetos. A patadas algo. La gente algo. No. ¿Agarrar a patadas algo? Sí. Sí, no te cruces dentro del objeto. ¿Cómo? Que vuela. Siempre. Hola, negro bulineros. Cuidado con Carlos, que ayer le temblaba el ojo por los chistes que le hacen. ¡Basta, chico! ¿Qué? Me temblaba el ojo. Yo lo revisaría antes. Son unos hijos de puta. La gente es hija de puta. Igual. ¿Carlitos? Sí, vieja. Estás re lindo. ¡Claro que sos linda! Yo no entiendo por qué te pones mal. Lástima que no me vas a querer garchar. Besos negretes, los escucho siempre. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? Es un mensaje de YouTube. No dice la edad ni tampoco el sexo. Claro, pero si es mayor de 25... No, Leonardo DiCaprio. Puedo entrar a 40 y pico. ¿Ah, sí? Hay un choque en el acceso este... Acceso oeste, no hay acceso este. Choque en el acceso este, ingreso a Capital, helicóptero de SAME rescata a motociclista herido en el inicio de autopista Moreno con cruce en General Paz. La autopista Richeri, hay un corte total de calzada en el kilómetro 25,5 en ambos sentidos de circulación por manifestación social. ¿Qué se manifiestan? ¿Cuál es el problema? ¿Qué más quieren? Qué ganas, chico, de hinchar las pelotas. Qué ganas de romper los huevos en este romper país. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? Es un oficio, ¿de qué se quejan? Es un oficio ser piquetero. Sí, es una alegría vivir así. Tengo mensajitos, gracias, que llegaron al 11-6404-1015. Buen día, negros. Gracias por tanto. Trabajo en un colegio en Florencio Varela y el regente de estudio en su momento se postuló para intendente con Patti y Rico. ¡Qué linda gente! ¿Te acordás? No va. ¿Qué es de la vida de esa gente? ¿Qué fue? ¿Se murieron? Patti se murió. Patti murió. Patti, te quiero. No, ya no. Rico debe estar vivo. Aldo Rico está vivo y con dinero. No va que me firma un papel y veo su sello. Se llamaba Luis Miguel. Pobre, fue rebautizado Luismi. A partir de ahí nadie más supo su apellido y así a muchos bauticé, dice Juan de Lomas. Hay que tener la capacidad de poner el apodo, ¿no? El que tiene capacidad de poner el apodo a veces desgasta creatividad en eso nada más. Sí. Pero pensá que sos un creativo. Es un don. Es un don, no todo el mundo lo tiene. Negros hermosos, es un desastre. Estuve sin auto varios días, viajando en tren y subte al trabajo hace años que no lo hacía. Lo mal que se viaja. La gente empujándose, no entrando. Es un desastre. Puteándose. Te juro, elijo putearme con los boludos que manejan los ciclistas, los imbéciles de la moto, a donde quieran ir. Harta. Los amo cada día. Es que es agotador. Yo entiendo que, digamos, es horrible hacer un programa donde todo el tiempo te estás quejando, que es lo que pasa en todas las radios. Pero de verdad, digamos, hay que tener una voluntad todo el tiempo para la gente que tiene. Nosotros tenemos la suerte, yo por lo menos, de viajar cerca, en 5 minutos, claro. 10 minutos estoy acá. Claro. Hay un quilombo en 20 minutos. Hay llego. Gente que viaja 2 horas. Pero la gente que está. La mayoría que no tiene auto y que tiene que depender de los trenes, de los micros, de los subtes. ¡Adiós, bombones! No, el del medio, mamita. Adelante, Carlitos del Amor. Vos sabés que, una cosita quiero decir. Decime, Carlos. En París, me acuerdo que vi una cosa muy maravillosa, que en una estación de subte había una escalera mecánica, pero plana. Ah, sí. Para poder unir lo largo que era y que la gente pudiese llegar. En los aeropuertos hay eso. Bueno, lo hacen para que también puedas llegar al trabajo descansado, puedas llegar mejor. No me canses, ¿cómo querés que rinda? O sea, si vengo agotado, si viajar me agotó. Si viajar y pará, no solamente viajar. Pensar todo el tiempo que no me toquen el culo, que no me roben, que no sacar el celular para que no pueda comunicarme con nadie, para que no me afanen cuando se bajan y me arrebaten. Es agotador vivir. O sea, uno lo va como poniendo, lo va normalizando, pero sí. No es normal vivir así. No, y que tu jefe no te saque el presentismo porque llegaste tarde, además, que tenga en cuenta. Que me chupe la concha. Perdón, es que vine mal, vengo del tren, toda apretada en el tren, chicos. Bueno, hola, negra, Barbie, árabe, Marco, Flor. Ayer aumentó el boleto. Bueno, justo ayer el colectivo. Por eso hoy está mejor. Porque vos decís, aumenta. ¿Es mejor el servicio? No, es peor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué mierda me lo aumentás? Bueno, ayer aumentó y bueno, justo ayer el colectivo que me lleva desde casa hasta la estación de Banfield, el 541, 30 minutos. 30 minutos esperando a que pase. Obvio que todas las paradas abarrotadas de gente. Llegué tarde al laburo. Buen comienzo de mes. Viva Argentina. Patricia de Banfield con un odio. Claro. Señora, por favor. No, es que de verdad estoy agotada. ¿Tenés mensajes, bombito? Claro, negra. Mi vieja es cristiana.
y se horroriza escuchándolos porque los pongo todas las señora, mañanas. Señora, decir chupame la concha no es grave. No, favor, es peor ser un hijo de puta, un ladrón, un chorro, un odiador. Es peor ser eso. Yo creo que logran que ore más que los mismos pastores. Son unos hijos de puta, dice Mara y Jean Jean. Perdóneme, señora. Perdonen a aquellos que la mala palabra les hace daño en el oído. Ay. Pero escuchan aberraciones constantes en la televisión y no les hace daño al oído. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy taxista de Ramos Mejía. ¿Qué? Digo yo, ¿se puede hablar de esta manera lo que está hablando esta mujer impresionante? La verdad que no entiendo cómo una radio se puede hablar de esa manera, ¿no? Bueno, Jorge. Lo perdimos, Jorge. Sí, Jorge, no, Jorge nos llamaba y después se hizo amigo y lo perdimos a Jorge. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nos falta mensaje. La verdad, bueno, de Jorge, el taxista de Ramos. Ay, no, la verdad que me hice popular, o sea, me encanta. ¿Viste? Bueno, capaz que estuve Jorge. Un poco mal, no mal, ¿no? Pero en decir así, esas cosas. Bien, Jorge. Esto es lo que le pasaría a todos aquellos hijos de puta que en las redes te putean, ponele. Que siempre hay un hater que está por ahí agazapado en el medio de su mierda. Pero si vos te lo cruzás y le das un beso por la calle, hola. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Qué macanuda que es! ¿Qué macanuda? No parecía, pero es bastante la concha de su hermano. Buen día, negra hermosa. Me estoy cagando de risa con la revista. ¿Cómo le gusta a algunos famosos pagar por aparecer en las revistas? ¡Oh! Sí. ¡Oh! Y que los lean las viejas en la peluquería. Los escucho siempre, los veo por YouTube. Saludos desde Tomás Jofré, Mercedes. ¡Ay, qué lindo! ¡Tomás Jofré! ¡Besos! ¿Tienen tren? Amo, claro. ¿Tienen tren? ¿Tienen tren? ¿Qué conté? Sí, ayer. Que tienen el tren, claro, que va de Mercedes a Tomás Jofré y que dicen, ¡ay, es un tren de 15 kilómetros! Es un tren de 15 kilómetros, pero que te ayuda a poder hacer ese polo gastronómico que es Tomás Jofré, que es el mejor del mundo mundial. ¡Que ahora tiene tren! Es un pelotudo. ¡Tiene tren! Tomás Jofré tiene tren, Tomás Jofré tiene tren, pero no tiene tren. Tienen un lugar, sí, de verdad, si el fin de semana están embolados, váyanse hasta Mercedes, hermoso, y de ahí se van a Tomás Jofré y van a comer como nunca en la vida comieron. Y ya en Mercedes los salamines, de paso. Sí, ay, sí, que nos mandaron a la para que me iba a decir algo y me olvidé, sí, que dijiste lo de viejas de peluquería, revista. No, eso iba a decir, cómo cambió todo, porque la revista, que la tengo acá y que la voy a hacer dentro de un ratito, pues no nos da el tiempo. Tenemos mucho, chicos. No me da el tiempo, pero tengo. Ya las revistas, antes las consumíamos todos, pero ya, ¿quién la consume? En la pelu. Nadie. En la peluquería. Pero la gente, los pendejos ahora no compran revistas, chicos. No. Instagram es nuestra revista. Instagram son las revistas. ¿Quién está? ¿Quién? Por eso me parece que es entretenido hacerlos en la radio. La tele, ¿quién la consume? Gente grande, cuando toda esta gente se muera, ¿qué va a quedar? ¿Quién van a ser? Los mismos van a cambiar de lugar y van a poner a los instagramers haciendo... Es muy probable que no esté más el aparato. No, qué raro, ¿no? Pero bueno, nada, tampoco yo soy de las que piensan que las cosas desaparecen. Yo creo que... No, se modifican. Se modifican, obvio, se van modificando. Menos polémica en el... Pero, che, tengo un mensaje más. Menos polémica en el... Menos polémica en el... Sí, menos polémica en el... Decorado, nada más. Buen día, negrita, hablando del puto tránsito. Anoche dejé el auto sobre Riobamba y Lavalle desde las 19 hasta las 23. ¿Y saben qué? ¿Qué? Se lo llevaron. No. Me lo llevó la grúa. Pero no era que... Pero no, hasta las 8. Ah, no, a las 8. 21. No es a partir de las 21. 21, claro. A partir de las 21. De 8 a 21. Cuando lo fui a buscar les dije que eran unos ladrones y habían dicho que no pasarían más y bla, 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 bla. Me desahogué. Bueno, bombita Darín. Desahogué. Pero tuve que pagar... Uf, ¿cuánto? 10 lucas casi. Ah, mira vos. Para sacarlo. Sé que podría demandarlos porque no es legal que se lo lleven, pero nadie lo hace por falta de tiempo. Dan ganas de reaccionar como bombitas. Son unos reverendos hijos de puta. Tenés que buscar, hay una aplicación que es el pelo, la mierda del boti, que llamás y te dice dónde, si podés estacionar o no en ese lugar. Es la verdad que es un muy buen servicio. Si tenés un celular, sí. Y no me acuerdo exactamente, ahora le voy a averiguar con la producción. Sí. Es entras al boti y tenés el teléfono del gobierno de la ciudad y decís dónde estás parado y te dicen si podés estacionar ahí o no. Ahora va a venir Camilita para decirnos. Y también tenés la aplicación para poder estacionar en los lugares permitidos. Blinket, claro. Es lo más. Igual es, no lo es tengo, muy, pero no hay lugar. Pero ¿cuál es? Ahora te lo paso. El boti es 11 50 50
0147. Hay pocas cosas buenas que han hecho del gobierno de la ciudad. Esta es una buena cosa. El boti para hablar. A mí ya me molesta el nombre. Decirlo. Habla boti. Con boti la puta que te parió. Habla 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 con boti la puta que te parió. La señora. Habla con Boti la puta que te parió. Habla con Boti la puta que te parió. Habla con Boti la puta que te parió. Habla con Boti la puta. Buen día, desacatados de la PAP. ¿Cómo andan la gente de la negra PAP? Acá Rodrigo, el operario. ¿Cómo estás? Isis. A mí me dicen, mis amigos me dicen el conde. Porque tengo una mala formación en los dientes y los hijos de remil puta. Ah, bueno. La Draco, extraordinario. Y encima me lo puso el negro Molina. ¡No lo vieron a Molina! Hola, negra y equipazo. El tema del balón gástrico, a mucha gente le dio buen resultado y a muchísima gente le dio muy mal resultado. Mira. Luego, cuando lo quitas, sí. Puedes volver a engordar nuevamente. Así que no. Es eficiente para algunas personas solamente y otras tienen severos problemas de acidez, de vómitos y de una intolerancia total. Hablo de Barcelona. Claro. Hola chicos, ¿cómo va? Buen día. Con los apodos tengo el de que le decían a mi mamá Beba, porque fue la primera nieta, entonces era la más chiquitita del grupo. La Bebita. Y le quedó toda la vida el mismo. La Beba. Era muy gracioso. Gaby de Palermo. Bueno, nosotros con los Bebilacua, que es Douglas, Pento. Adriana, no éramos la Tita Bebilacua, la Beba, soy yo, pues la más chiquita, la Tita Beba. La Tita Beba, las dos hermanas, y después los hermanos Bebilacua, el Pento. Claro, y el otro. Cuando Douglas. Nos íbamos de viaje con Douglas y alguna, la novia de Douglas, y nos íbamos de viaje al sur, nos fuimos. Qué lindo madre, viaje que ¿cómo hicimos me perdí ese con viaje? Ese grupo. ¿Cómo no me llevaron en ese viaje? No, yo no sé, estaba. Pero porque éramos cinco en el auto, sí, ya estaba sí, bien. Sí, sí, sí. Y el Pento manejaba y yo le decía, desde atrás le decía, va muy rápido, Pento. Marcelo, mira lo que la cortina que le pones. Qué pelotudo, qué chicos. No iba por ese lado, ¿eh? No, para no, nada, no, para la nada. Música en el auto no para era nada esa. Nada iba por ese lado, pero no una importa. Vez le pregunté a Teté por qué le decían Teté. Y me dijo que porque lo primero que dijo cuando fue Teté. Y yo le dije, qué bueno que le dijiste Popó, porque te llamarías Popó Custaro hoy. Me retiro. Vamos a okay. Más sí, mensajes. Buen día, Negrete, tampoco es tan grave. A ver, el apodo instantáneo a veces te corrige. A mí una vuelta me dijeron, ¿qué haces, Huguito Araña? Tenía los bigotitos igual Huguito Araña. Así que nada, me lo saqué porque a veces es para que te corrija. Y te lo dicen los amigos y está bueno. Ahora la cosa es cuando se hace permanente en el tiempo. Es así. Entonces, bueno, ahí ya pasa otra cosa. Bueno, saludos, Alejandro Balvanera. Igual hay una manera de sacarse el apodo. Si vos a cada vez que te dicen el apodo les decís, no me gusta que me digan así, no, hasta que te canses de decirlo. Yo me acuerdo que había un operador que no le gustaba que le dijeran Charlie Cacabielo, ¿te acordás? Sí. Y a Charlie le molestaba cantidad que le algunos decían caca, bueno, no. No, y todo el tiempo te decían, no, loco, no. Terminabas no diciéndole, claro, ¿qué le vas a decir? Te mandamos un saludo acá, Cacá. Negra, estás hecho un pelotudo. Estoy escuchando y me remonto a las casas de Pablo Escobar de la miniserie. ¿Viste? De los 90. Sí. Exactamente todo lo que estás diciendo. ¿No será que tiene complejo de Pablo Escobar este muchacho? No sé. Osvaldo de Palomar. Tenemos más de. ¿Cuántos tenemos? Uno. Y venite dos minutitos hasta que sean las 11 que te hago una pasadita rápida. Negra y equipo, ¿cómo están? Buen día. Los quiero mucho. Escúchame, Barbie. ¿Qué? Si querés, pasa a hacer la gran maratea. Pasa un CBU y te donamos si te querés hacer eso. No. Hablando de maratea. Un abrazo, Cristian de Merlo. Gracias, Cristian. Me llama la atención que salgan del PRO a bancar a maratea. ¿Pero por qué te asombra? Y porque no tenían nada que ver. Sí, tienen que ver. Bueno, pero evidentemente sí. Porque, ¿cómo va a salir Patricia Bullrich a tuitear lo que no hace el Estado lo hace Maratea, que no se metan con el... ¿Cómo vas a meterte en eso? Es como medio raro, ¿no? Que te metas a defender. Yo no sé si el pibe está bien, está mal. Si, digamos, ¿qué es lo que le...?
Pero no solo eso. Sí, bueno, están metidos... Pero también es una está, digamos, quiere ser presidente de la nación. No, qué y estuvo metida en política, digamos, la lista de ahora de Independiente. Es el bullrichismo. Y es Ritondo. Qué fuerte todo. Chicos, se ve que hay mucha guita en alguno de esos lados, porque todos los políticos quieren estar en los pelotos. Se ve que hay mucha guita en alguno de esos lados. En algún lado que no es donde no estamos nosotros. Se ve que hay que estar en otro lado. En algún lado hay mucha guita. Qué bárbaro. Che, son las 11. Pensaba mostrarles un poquito más. Van a tener que esperar porque saben qué viene ahora, ¿no? ¡He-Man! Yo creo que primero quiero... Te voy a arreglar el pelo ahora, porque estás con una raya dos aguas. Está raro. Mira, chupala, Juli. Chupatela toda. Mostrá los ojos. Sacate el anteojo. ¡Ay, bárbara! Todo esto de mujerona. Toda esta mujerona. Ahora, después de que hagamos la apertura y todo lo demás, vuelvo. Va a hablar en tus oídos. Pito que pete, que pomo, que chuque, el punto tan grande que exploto de pum. Borracha en glamour, vengo a la radio, sentate que empiezo, me vas a adorar, adorar, adorar. Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, te enseño de puentes y repostería, que sé un montón, ton, 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 ton. Porque esto es el Fight Club Team, te doy todo de mí. ¿Todo me das? Después, esto me pegaba un chupetín, tin, 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 porque... ¡Ay, no! ¡Para! ¡Para! ¡La cantaba dos veces! ¡Qué puta cantante que pito que exploto de pum! ¡Que exploto de pum! ¡Por el poder de Grey! ¡Por el poder de pum! ¡Por el poder de pum! ¡No! ¡Esto no es Paquito Ortega! ¡No! Porque es medio el puto junio. Ayer empezó el fight. Feliz cumpleaños al cielo, a Cris Miró. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Esto es el Fight Club Team, el Fight Club Team. Te doy todo de mí. ¿Todo? También te puedo dar un chupetín, tin, 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 tin. Chicos, para. ¿Qué pasó? Bebé, chicos, por favor, ¿pueden venir los barbitos? Sí, los ¿y la pueden arreglar un poco? Gracias. ¿Qué tan mal, che? No, pero bueno, la peluca está como rara. Ahí pero están, que los, ahí están los barbitos. Me la voy a sostener. Ahí tenemos a los barbitos. A ver. Está Sasha Sili. Lo vemos al coiffeur. ¿Cómo te llamaba el que hacías? Boldo. Boldo coiffeur. Un masajito. Bueno, para, ¿le pueden arreglar el flequillo? El flequillo, que es lo importante. A ver, por favor, árabe. ¿Con un cepillo de dientes le están haciendo? Con un cepillo. Ay, ¿qué hace? A ver, que llegó, para que llegó el peine. Dale, vete, metete, gordo. A ver. Entrá, gordito, que vos podés. Acá, mirate. ¿Te gusta? Subite un poquito el flequillo, porque te... A ver. Poquito de no le saques la peluca. Ay, sí. Bueno, vaya, bueno, listo. ¿Se sentís cómoda con los barbitos? Chicos, cuidado, Carlos. Me vas a desarmar, Carlos. Me desarmás arriba, acomodale arriba, por favor, Sasha. Ahí está, acomodale de nuevo. Qué miedo me dan todos ustedes. Ay, chicos. Ay, me gusta, no, me gusta el peluquero, el pelotudo que le pone. Me peina la sangre. No tengo pelo. Sí, tengo pelo. Dame el coso que le voy a acá está. Opa. Dame que yo. Ay, pero qué atajadora. 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 Yo sé que con el tiempo la atajara. El flequillo. Ay. Bueno, quédate, reina. Quédate ahí. Quédate. Bueno, estás hecho una reina diosa, hermosa. Espera que me miro el coso. Estás como medio. Ahí está, gracias. Claro. Tienes un toque de puto para hacerme este arreglo, la verdad. Hay que tener. Que quedas como desde arriba. A mí esta cámara me parece una poronga. Bueno, quedas como si fueras gordita, quedas. Como retacona. Me hace gorda la pero tele. Pero vos no sos retacona. No, yo soy una señora alta de unos 70, como una modelo. Hermosa. Chicos, hoy tenemos un Barbie piña. Que ya mis amigas me dicen, quédate tranquila, contalo calmada. Esto fue respirar. Ya me lo dijo Elizabeth hace como todos los días desde hace 6 años. Respirar. Vos me haces bajar. Voy a bajar.
Y me voy a remitir a la época de 1500, 1800, hace mucho, 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 cuando se iba a la guerra y caías herido. Nada, y era algo horrible, y hace siglos atrás era como que la sufrías mucho más. Y para recuperarte de las heridas te mandaban a esos salones grandotes donde te atendían los doctores, los enfermeros y todo eso, y había un hospicio de buenas samaritanas, gente, mujeres eclesiásticas, sí. Que hacían el bien. Era una eran la banda de las pajilleras diarias. Me gusta ser la pajillera. ¿Cómo? Ay, me gusta la pajillería. Y hacía que salieras de tu mal estado y todo eso. O al menos esa era la intención, de que la pasaras un poco mejor. Y estaba el cuerpo de pajilleras del hospicio de San Juan de Dios de Málaga. Mira ese cuerpo. Mi amor, que era autorizado por el obispo. Me voy a hacer una pajillera. Con ese cuerpo. El cuerpo de Cristo. El tema es que era autorizado. Sí, nos gusta ser españoles. Sí, al español, me encanta. Pues, ¿cómo me encanta trasladarme a España, por favor? Sí, bueno, estaba el obispo de Andalucía. Sí, Carmen Barbieri. Ese conejito. Sí, sí. Entrégame el Gachi conejito. Ferrari. Es una Gachi Ferrari rubia. Más Yuya también puedo dar. También. Yuya, todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Bueno, el tema es que esto estaba autorizado por el obispo de Andalucía allá por 1845. E impulsado por la hermana Sor Ethel Cienfuentes. No le digas Sor Ethel. Con la sana intención de descargar intenciones. Tensiones y todo eso. Tensiones, me equivoqué yo. En los heridos de guerra. Los heridos estaban encerrados durante mucho tiempo. Claro. Y tenían mucho nivel de testosterona. Era esto. Calentura. Y estaban abarrotados de chongo los pabellones médicos. Era tremendo. Así estaban las. Tu lleno con un dolor. Contale, y así las pajilleras, y así salieron las pajilleras de la caridad. Eso es lo que se dice. ¿Le hacían pajas a los señores? Formado por monjas y voluntarias de toda índole. Me estoy volviendo loca, las pajilleras dan la paja. Se ponían para descargarle los huevos. Para hacer la paja. Para que ahora te cuento, porque no era que queso crema. No era que como yo así montada de peluqui queso crema. Perdón. No era como Jack, si me caigo montada, cara descubierta, digo, vení que te hago una paja. No. Se ponían el uniforme de las Manuelas. ¿No vieron una película, ¿cómo? Que no me acuerdo cuál es, que ella se dedica, Palm no sé cuánto, que ella se dedica, que es la misma gordita que trabaja en Bagdad Café? Ay, sí. Que ella se dedica a hacerle la paja a los tipos en un lugar. Ahorita de Misery. Sí, no esa es la de Misery, esa no, es otra. Una alemanota divina. No, es una alemana, esa sí. Es de Misery, no me acuerdo el nombre ahora. Katie Bates, esa misma. El tema era que estaba formado, eran las pajilleras de la caridad que estaban formadas por monjas y voluntarias de toda índole. Nada, se ponían el uniforme de Manuelas, una holgada, mirá la palabra que te enseño hoy, opalanga. ¿Qué era la opalanga? Era como una tunicota de esas grandes de la Edad Media. Me quedo con la opalanga y haceme lo que tenga gana. La opalanga que ocultaba su... Opalanga. El tema es que esto servía para tapar todas las formas de mujer y todo eso. Y se ponían un velo de lino que cubría todo el rostro para preservar el pudor y bla, bla. Y todo se supone que fue tal el éxito de las masturbadoras piadosas que aparecieron el cuerpo de pajilleras de la reina, las pajilleras del Socorro de Huelva, las esclavas de la pajilla, del Corazón y de María, y ya ha entrado el siglo XX las pajilleras de la Pasionaria. Estás como mudo, Carlos. Es que me asombra, bueno, tanto el oficio. Tanto auxilio le dieron a las tropas de la República, que en América Latina repercutió. ¿Así? Muy seguidora, viste que América siempre fue muy seguidora de lo que pasaba en Europa. Bueno, en América lo copiaron. ¿Y en dónde? En México. México, durante la Guerra Civil Mexicana, grandísimos auxilios brindaron todos estas monjas terribles. Tropas de todos los bandos. No me da más la mano. Las hermanas de la Consolación. También iban una organización laica, aunque eran todas medio cercanas a la iglesia, dejaron sus manos para sosegar a la chongada. Tremendo. Para los heridos de guerra durante estos tiempos, las pajas fueron como siempre, ya que las monjas pajilleras no son más que una mentira, todo esto lo que conté. ¿Cómo? Era toda una mentira. ¿De verdad me estás diciendo? Sí, era una mentira. 15 minutos de mentira. No, ahora te sigo diciendo, pero existen otros secretos de convento. No sé si es mentira.
No sé si es mentira, porque las mentiras a veces cuando mete mucho a la iglesia siempre aparece un papa mentiroso y dice, no, no eso no existió. Era mentira, que me cogía a los nenes. Yo encontré varios informes que unos decían que era mentira y otros decían que era verdad. ¿Es un mito? Es un mito, pero para mí, cuando tiene mito y se hace el rumrum de muchas cosas... A alguien se le ocurrió. El tema es que hay otros secretos de convento que a mí me dejaron más mudas que este, que lo que conté recién. ¿Cuál? Me dejó muda vida, y el sexo siempre ha estado unido a los conventos, como ya lo podemos saber. Y había un escritor veneciano que se llamaba Pietro Aretino y relata en su vida La vida secreta de las monjas, que yo ya me voy a pedir comprarme este libro porque lo tengo que tener. ¿Qué hacían las chicas allá por el siglo XV? Aretino describe a las novicias solitarias en competencias rituales entre jóvenes, esto es raro, entre jóvenes y sacerdotes. Y es que, y acá, sustraído del texto, dice, la primera arremetida se dirigió contra el trompetista, debe ser el de los dedos. Animándose con los dedos, metió su lanza en el blanco de su amiga con la empuñadura. Como que le... ¿El blanco de su amiga dónde le metió? Nena, la pusi con empuñadura. Y consagradas a la pastinaca muranese, el nabo de cristal. El nabo de cristal era un pene de cristal que se llenaba de agua caliente. Me vuelvo loca, me encanta. En esa época se metía todo adentro como un consolador. En esa época. Es divino. Yo quiero uno. Yo también. Un pito de cristal que lo lleno como una bolsa de bolsa de agua caliente. Una bolsa de agua caliente para adentro. Para la cola, para todo. Me voy a dormir así como loca. Las monjas guardaban manuales eróticos escondidos, así como te cuento, en todos los libros de oración que tenían, los libros de caridad que tenían, las monjas te guardaban un libro así de manuales eróticos para hacer la porquería. ¿Exagerado? No. Sin duda, en los detalles, Aretino está considerado como el padre de la pornografía moderna. Aretino, me lo compro en cualquier momento. ¿Alguien vio mi pito de cristal? Aretino. Pero aunque la obra de Aretino no es ni mucho menos, es como un documental de lo que se vivía en la vida de los conventos, que tiene toda la base de realidad, que está todo documentado, divino de la vida. Mediante un estudio minucioso de cartas, diarios, documentos jurídicos de la época y bla, 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 determinaron que los conventos de monjas venecianos, no estoy diciendo toda Italia, Venecia, eran lo más liberado de Europa. En el siglo XV era caro darle la dote a una hija para que se case con un señor, porque tenía que poner como 15 veces lo que tenías y todo eso. Padre de la novia. Entonces, para las familias nobles de la ciudad, se veían obligados por algo más baratito que encerrarlas en un convento. Sin importar si querían ser monjas o no. Pero no te casas. Antes que soltera, mi amor, te haces monja que me hace quedar. Mujer, aguanta. Aguanta. Sin importar nada. Eran pocas realmente las que les inspiraba un toque de misticidad, de Jesús o algo así. No, pero las demás eran atorrantísimas. No te quedaba otra. Y se aceptaba que los conventos de más renombre eran una válvula de escape para estas chicas. Claro. Que se hacían las monjas, pero no lo eran tanto. El excedente de mujeres solteras de la alta cuna de Venecia llenó los conventos. Ah, iban todas. Todas, porque se podían seguir disfrutando de un grado de libertad sexual que, bueno, les venía... Pero entre ellas. No. Te dije que no. Los conventos de monjas... se gestionaban como si fueran selectos hoteles de lujo. Mirá vos. A las novicias se le entregaban duplicados de las llaves del convento. ¿Escuchaste? Se le entregaban duplicados de las llaves del convento a las novicias. Para que entren y salgan a su antojo del convento. Estaban en un lugar divino y podían entrar varones, que era un lugar divino, porque imagínate lo que eran los conventos. Eran palacios llenos de obra de arte y todos tenían vista al gran canal de Venecia. Todo de esa vista, imagínate. Y agasajaban a sus visitantes con banquetes, con vino y todo eso. Se armaba una fiesta negra adentro de los conventos, en Venecia estoy diciendo. Y después invitaban a sus varones a pasar la noche a sus habitaciones. Todo el año es carnaval y con mascarita ni te cuento. Las más apasionadas de todas las novicias se fugaban con hombres a quienes no le importaba la dote, porque después las hacían sus mujeres más afuera, en otro lugar. No le importaba que el padre le diera la dote, entonces se casaban.
las abadesas de edad madura, las viejas, las que dirigían el convento, nada, recorrían la ciudad en sus lujosos carruajes, como así, con sus perros mascotas, y supervisaban las actividades de todas las chicas que a veces salían afuera a comerse algún tipo. Como madama. Así, una madama monja, mi amor. Mamonca. Mi amor. Y si quedaba una monja embarazada, porque se preguntaran en esa época, mucho anticonceptivo, no existía. ¡Milagro! No, Papa Nicolau. No, mi amor. Se oculta. El niño pasa por huérfano, abandonado en la puerta del convento, y acá nadie dijo nada, querido. Las autoridades eclesiásticas de Venecia y de Roma se hacían los sonsos con todo esto, de todas estas actividades, pero investigaron a regañadientes como locas algunos de los casos más evidentes y escandalosos. Ya no se podían hacer tontos con algunos casos. No, se hacían los sotanas. Se hacían los sotanas, eso mismo. Carlos. Bien, me encanta. Y entonces los documentos históricos apuntan que solo 33 conventos fueron procesados por delitos sexuales contra Dios, ya que las monjas eran esposas de Cristo. Claro. Mi amor, hola, pero, hola. Pero Cristo es monógamo. En los detalles jurídicos aparece, por ejemplo, la hermana Filipa Barbarigo, que se había divertido con 10 amantes distintos al mismo tiempo, incluido el novio de la abadesa. Claro. Todo. Lo que pasa es que la Santa Sede. Otra historia cuenta que una noche estallaron violentas escenas de celos en el convento, que era el más concurrido del San Angelo di Contorta. Un hombre llamado Contorta, claro, Contorta. Sí, Marco Bono sorprendió a su amante Filipa Sanuto en su aposento. ¿Marco Porno? Marco Bono. Ah, Marco Bono. Y lo descubrió a su novia, a su monja, a su amante amiga, con otro hombre, y lo corrió hasta la calle, y más tarde persiguió con su espada a los novios desnudos de una... Era un aquelarre tremendo. La iglesia, nada boba, perseguía especialmente a quienes, a los amantes rudos o a los humildes, porque con los nobles y adinerados se hacía las once y hacía la vista gorda. Mi amor, no se metía. Venecia ya en un momento se convirtió en un lugar de interés turístico. Venía varonada de todo el mundo, atraídos por las alegres monjas, y el mismo nivel, eran en el mismo nivel de unas geishas, eran tremendo. La cosa explotó en 1561 cuando se demostró que los conventos se habían convertido en un prostíbulo de lujo, mi amor. Era solo ahí. En varios, había un montón. Se cerraron algunos, pero otros continuaron con esta labor por décadas. ¿Era solo en Venecia o en el resto de Italia? Solo Venecia. Claro. En Venecia estaba la papusa de la joda, mi vida. Papusa, como una escritora dijo, así como mandó una frase, dice: las monjas maldispuestas solo entendían el cálido cosquilleo de sus anhelantes carnes. Ay, qué bien redactado. Mi amor, perdona, mi amor. Una pregunta te hago. ¿Se pagaba ese servicio? No, mi amor, ¿qué se va a pagar? Era para calmar el fuego interno de una monja ardida. No había dinero de por medio. Era para calmar el fuego interno de una monja ardida. Pregunto porque es convento. Convento. Entonces, Carlos, otro chiste más y te pago una patada en el culo que te saco de este lugar. Llámame a más chiste. Por favor. Por favor, Bárbara. ¿Qué pasó, chico? ¡No me sumas! Me sumaba. No sumando, sumes Carlos. Más. No te vayas del camino del Señor. No me sumes más, por el amor de Dios. No te vayas del camino del Señor, Bárbara. Bueno, como vos me preguntaste, me hiciste una pregunta bien, no era por plata, no era por nada de por el estilo que se te ocurra. Era para calmar el ardor cotorral que tenían estas monjas que estaban, que no eran que no tenían la vocación de monja, tenían la vocación de tener una familia piojosa que no le dio la dote para que se casara como Dios manda. Entonces, lo dijiste, mi amor, alguien lo tenía que decir. Y para otra semana que viene, ¿saben qué tengo? ¿Qué? La arquitectura subterránea que unía las monjas con los curas, que había que descubrir un montón los túneles que estaban justamente de casualidad, unían las abadías de los monjes con las abadías de las monjas. Para la semana que viene todo esto se los voy a traer porque estoy investigando como loca. Le quiero agradecer, porque yo siempre soy muy agradecida a la gente que me mandó, Gabriela Mendoza Paz, que me mandó todo esto y yo lo investigué un poco más, y nada, gracias por, síganme mandando estas cosas, que yo la verdad que soy muy 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 receptora de todas estas cosas lindas que me mandan por el Instagram, la Barbie OK. Incentivan tu investigación. Más totalmente. Estoy hecho una historiadora tremenda. Y hoy tengo un tema de quién. Del Paz Martínez. Demonio. Paz, porque la iglesia da paz. Martínez. Porque hay un Martínez. Y el tema se llama ¿Y qué? De Padre Coraje, ¿no? De Padre Coraje. Padre Coraje, por la abadía que le voy a contar la semana que viene, que se unía con lo de las monjas.
esto que está sonando. ¿Qué es lo que está sonando? Las Ligas Menores, wow. Canción de la película Blondie, estrenada ayer, 1 de junio, en todos los cines. ¿Cómo? ¿Les hace la locutora? ¡Bienvenida, Dolores Fonsi! Wow. ¡Bravo, reina del alma! Ah, ¡qué lindo que estemos, aunque sea un ratito! Ay, si no es así, no nos vemos. Y no. Que sos directora. Ahora estamos en todo. No podés hacemos parar, todo, no podés parar. ¿Pero qué? ¿Siempre quisiste ser directora? ¿Qué pasó? No sé, me distraje. O sea, en realidad fue como, bueno, empezar a trabajar una idea. Santiago Mitre, mi compañero, productor de la película, muy... productor muy también con vos. Sí, sí, muy promovedor de que yo haga cosas siempre en ese sentido. Porque ¿cuánto hace que están juntos? Como 8. ¡Qué montonazo! ¡Qué montonazo! Entonces un día se me ocurrió una idea. Él me regaló una novela, yo leí la novela. Había algo de ahí, de una madre y un hijo que me gustaba. Y dije, bueno, ¿por qué no ponete a trabajar? Bueno, llamamos a Laura Paredes, mi amiga. Automáticamente nos entendimos perfecto. Empezamos a escribir el guión, terminó el guión y dije, wow, buenísimo, ¿ya está? Sí. No, que ya está, hay que filmarlo. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, sí, no, claro, claro. Yo ya, con eso ya me pareció un montón. Y después... ¿Escribiste con Laura Paredes? Claro, terminamos un guión que nos gustó. ¿Cuánto te llevó el proceso del guión? No, 5 años. Wow. Mi amor, ven que los laburos, cuando hay pasión, no. Lleva tiempo la pasión. 2017 empezamos, en el 2022 filmamos. Es verdad que en el medio ya teníamos el guión, después entraron productores, empezaron a opinar sobre el guión, había que corregir, después corregir, wow. corregir, hasta... que de repente el embudo del cine es como un día se consigue la guita y hay que hacerla ya en 3 meses. Hay que estar abierto a lo que opinan los demás. Te tenés sí o sí, no te queda otra. Sí, no te puedes cargar. Esta es mi idea. Porque viste que hay mucha gente que te dice, yo no voy a permitir que me toquen una letra. Lo que es bueno, loco es que hay directores que no muestran nunca el guión y consiguen la plata igual. Así les va después. Pero, bueno. Pero yo muy igual de maníaca para el otro lado. Como cualquier cosa que me digan lo tengo que probar, porque si no me queda como la... titilando. La sé. Y en edición también te mandan notas como el minuto 20, no sé qué, y la tengo que probar porque si no me quedo. ¿Pero ya sabías de todo eso o fuiste aprendiendo mientras estaba? No, fue todo como un curso intensivo de cine. Hicimos el guión, ya está. El guión está durante 5 años y el guión. ¿Cuándo aparece la posibilidad de, bueno, vamos a filmar? ¿Santiago te empieza a empujar? Santiago había filmado ya 1985, tenía este... peliculón, quiero aclararlo, peliculón. Increíble. Ya tenía este deal con Amazon, con Prime Video. Prime Video, Javiera Balmaceda, hermana de Pedro Pascal. Divina. Y leyó el guión y se copó. Y yo se lo conté y le encantó. Entonces dijo, bueno, dale. Entonces medio que venía como de la, como los productores Agustina Yambica, Santiago Mitre y Santiago Caravante, ya venían en ese deal. Bárbaro. Entonces fue como, bueno, ok. Y era una ópera prima. Entonces, bueno, sí, nos dieron la financiación en un momento. Y fue como, ahora hay que filmar Amazon, sí, Prime. Que se estrena después. Que después se va a estrenar más adelante en Amazon Prime. Sí, ahora sí. Es en cine, chicos. Hay que ir al cine. Escuchen esto porque les va a encantar. Ojalá llueva. Sí, va a llover. Sí, va a llover. Y la gente va a ir al cine. Sí. Y la gente va a ir a ver tu película, reina. Como corresponde. ¿Vos tuviste la suerte de verla? Sí, aunque sea en la cama, porque no pude ir. Estaba enfermísima. Todo el mundo cayó esa semana anterior, igual también. Sí, no, pero yo estaba con. Nada, no viene al caso. Pero fue un fiestorro. Fue un fiestorro. Después vi las redes, me quería matar, estaban todos. Fue un fiestorro total. Ay, la fiesta también fue un fiestorro. Sí, por eso. El post. Que eso, bueno, en fin. Empezamos la película. Sí. Empezamos la película, empezamos la película. A filmar. Sí. ¿Cómo elegís a estos actores? Porque trabaja Rita Cortese. Está espectacular Carla Peterson. Increíble. Una hermana totalmente con una vida distinta. Sí. Pero que... en un momento quiere rajar. También, o sea, muy feminista, pero no con el lado del feminismo, del cuadradito feminismo. Es como con los hechos, ¿no? Sí, con un deseo, un deseo a seguir y que se lo respetan y así, ¿no? Y Rita, que está ahí. Rita Cortese, madre, que es la mamá, una madre. Genia, Rita. Genia, Baraglia. Es Baraglia, que es un marido el boludo. Sí, el boludo que te dice, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Me estás matando. ¿Cómo te voy a decir? Tiene sus... en un momento... vamos a contar un poquito, sí, no todo. Si spoilearlo, la diosa de Carla Peterson se hincha las pelotas y se va. Y se va, se manda a mudar. Se manda a mudar. No vamos a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Nada. Se manda a mudar. Este queda con los dos pendejos. Sí. Y se los deja a la tía. A la tía.
Y cada vez que se los trato de devolver, me dice, me estás matando. Pero yo no, hijo, ¿cómo me estás matando? Pero yo soy una mujer libre. Yo que claro, y ahí cuidando los nenes. Claro. No, Leo Gracio. Carla siempre fue Carla. O sea, Carla en mi mente desde que estaba el guión. ¿Cómo elegiste eso? Era siempre mi hermana. Pues tiene para mí algo de la comedia que lo maneja increíble, y a la vez re pro y a la vez como sensible. Eso que tiene Carla que me encanta. Y a veces siento que podemos ser hermanas. Totalmente. ¿No? Como, bien podría ser. Sí. Las peluqueo un poco Sergio Lamensa, las dos. Las pero y se quedan hermanas. Ahí, hermanadas. Después Rita, cuando se me ocurrió Rita, no entendí cómo no se me había ocurrido antes. Porque Rita la conozco desde que tengo 19 y la sigo desde siempre. La amo. Y aparte es el lugar a seguir. Es Rita. El emblema. O sea, supongo que para los actores, para las actrices, para todos. Yo no soy actriz y. Es una actora. Rita. Necesitas un consejo, un alguien a seguir, algo. Rita. Y alguien llena de vida, de alegría, de la todo. Felicidad que tenía. Sí. Un día llegó a las 7:30 de la mañana, bajó así el vidrio del auto y me miró y me dijo: esto no lo hago por nadie. Me dijo. Y dije: te amo, Rita, te amo. No, imagínate, 7:30, Rita viniendo de San Telmo a Liniers, estamos filmando. No, hijo. Claro, lindo el barrio. Lindo el barrio, Liniers. No. Ella es una chica, una madre soltera que lo tuvo a los 15 a años los 15 a su hijo, años. A Mirko. Sí. Que muy bien, Robito. Increíble. Digo, es Tony Robito. Pero aparte tiene el ADN de los actores en su sangre. Es el nieto de Bárbara Mujica. Bárbara. Tremendo. No, tiene esa miradita, viste, como de... Parecido al padre. Muy parecido al padre y a Bárbara. Y a Bárbara, obvio. Esos ojos de Bárbara. Obvio. Y es muy divino esta Bárbara en la película. Relación que hay, porque tiene una cosa muy simple, pero a la vez compleja, como la relación que tenemos las madres con nuestros hijos. Sí, y hay algo que... no es algo que es para todos igual. No. Y que es todo... Tiene una parte que uno lo hace fácil, pero que no es fácil. No es fácil. Yo quería buscar la comedia en que él sea más maduro que ella, ¿no? Ella es medio Big Lebowski mujer. Y como ella no para de fumar porro todo el día. No para de fumar porro todo el día. Y él es como a veces más maduro que ella, no sé qué. Te iba a decir algo. Que no tiene que ver con la jerarquía, ¿viste? Como por ser la madre sos la que manda. No, te tenés que ganar esa autoridad con dedicándole tiempo, dedicándole onda. Y con lógica. Si la lógica no está de tu lado, el que tiene razón es el otro. A la vez. Y como algo más horizontal, de que no es que yo voy a tener razón solo porque soy tu madre. No, tengo razón. Aparte lo tuviste a los 15. Lo tuve a los 15, se criaron medio juntos. Claro. Entonces es como una relación bastante horizontal y que viene a plantear esto. No por haber engendrado un pibe sos padre. O sea, tenés que ponerle onda después. O sea, realmente. Y no por eso vas a dejar de ser quien sos. Tampoco. Porque si dejás de ser quien sos, que Blondie no deja de ser quien es, vas a ser un frustrado que tu hijo no va a querer vivir. O sea, es muy difícil criar hijos mientras vos estás frustrando quien querés ser. Porque eso le llega. Porque es una mierda. Obvio. No, para mí lo lindo es como que se caen bien, van a recitales, comparten. No sé qué, obviamente después el pibe en un momento quiere, aspira a una vida. Para mí la película es un poco la despedida de estos dos personajes antes de que cada uno se tiene que afrontar la adultez. Total. Porque finalmente es hacia donde van. ¿Qué pacho? ¿Qué te pocho y el frío? Ah, tenés todo quieres saber. Eso es dirigir, ahora claro. Multitasking. ¿Cómo es? Yo te imaginaba, pues sé que sos muy atenta, sos muy inteligente, muy atenta, pero porque ya te he visto trabajar cuando hiciste Soy tu fan. Sí, que vos actuaste. Claro, yo era una actriz. Era mi psicóloga en Soy tu fan. Yo no sé por qué insisten en llevarme de actriz. Vamos porque a no seguir es, insistiendo. Sí, pero lo hago mal. No, me encantaría hacerlo bien. Bien. Pero, ¿cómo haces para tener, de verdad, es una pelotude lo que te voy a preguntar, pero no entiendo cómo se hace para dirigir y actuar? Hay una cuestión del multitasking, de ser madre, que viste que estás tipo, se puso el buzo, ¿qué va a comer? Ayer se sintió mal, tenés dos pibes, la agenda de Goy, la clase de no sé qué, como hay algo de la mente de fragmento. El padre llamó, no llamó. ¿A vos te llamó? No, a mí tampoco. Hay que tener todo. O sea, estás ahí. Es un gran universo, el ser madre en sí. Estás ahí en un multitasking que un poco se parece a la dirección. Y Santiago me dijo, dirigir es responder preguntas. Wow. Y hay algo de eso que es verdad, pero tenés cuidado porque lo que respondas va a quedar asentado como una cosa fáctica que va a pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, actuar... Y dirigir, o sea, ser una actriz que
dirige no es lo mismo que dirigir solamente, creo. Y como estás ahí haciendo la escena con el actor, ¿no? Estás haciendo la escena, vos propones algo, la otra persona lo toma y ya estás dirigiendo desde lo que vos estás haciendo. Mientras estás actuando. Claro, entonces vos estás ahí, yo estoy proponiendo algo, un tono en la toma o algo, y el otro, igualmente todo se ensayó, no se improvisó casi nada, salvo Rita, ponele que improvisaba un poco más, que tiraba algunos tiros al aire, así que estaba bueno. La quiero. Pero la amo, pero era qué lindo que es laburar así, ¿no? Sí, no, pero vos vas ahí moldeando desde adentro la escena, es como cuando, no sé. Sí, sí, yo lo veo. Cuando me lo decías, pensaba en la radio. Que eso. Uno va como armando el programa, claro, desde donde estás sentada y seguís hablando. Claro. No es que no estás, yo voy a hacer señas buscando. Claro. Bueno, me ves ahí, me saludás mientras que seguís haciendo la noticia. Sí, otra cosa. Por eso odio un poco la cámara, porque te saca todo. Te saca lo que el otro no sabe que uno va haciendo. Pero es un poco moldear desde adentro los actores. Y después mirabas lo que hacías inmediatamente para ver si. No, me dio. Actores, directores me dieron buenos consejos. Uno fue Danny Hendler. Me dijo, vos actuar ya sabés, ocúpate de dirigir. Bien. Bien. Bien, muy buen consejo. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Piroyansky, que me dijo. Wow. ¿Cómo lo queremos? Lo queremos. Me dijo, no chequees las tomas, chequea solo la que sientas que fue buena. Y después haces una más y tenés, ya sabes que tenés dos buenas. Entonces, suponete, si la toma 6 me parecía buena, yo seguíamos actuando. No, pero hasta no, no la ibas a mirar. No la iba a mirar y volver a ir. Porque se pierde mucho tiempo, por lo menos lo que yo he visto cuando hacen tele, más cine. Nunca vi hacer. Por eso te pregunto todo. Que es chequear constantemente la toma. Y no está bueno. Perdés el hilo. La energía, claro, todo se va. Todo no se pierde. Qué, más si estás actuando, no sé. Igual ves videos míos del back y soy una. Esquizofrénico. ¿Por qué? Porque tipo, actuando. Sí, corte, vamos de vuelta. Cállate desde ahí. Como en el auto. A la vez driver. Hacía todo el manejo de la película. Todo lo que ves en la película de manejo, lo hago yo, de verdad. Todo. Iban para atrás, de costado, freno y no sé qué. A salir a todo lo que da. Todo lo del auto, nada, impresionante. El auto que tenés. Siento que puedo trabajar de driver nada más ahora en películas. El auto que tenés es hermoso. Es hermoso. Es muy lindo. Y carretear ese era. Y es que es difícil, por eso no, que encima debe ser automático. No es automático. Es todo palanca abajo. Palanca dura. Palanca dura, total. Un embrague que hay que darle. No, y aparte para la cámara que no sea. Esa claro, cuestión. No, que no me vea la cara. No, fue muy divertido. La pasé. ¿Cuánto tiempo estuviste filmando? Empezamos el 9 de mayo, terminé el 17 de junio. No, wow. Boluda, pero no hiciste otra cosa. 6 semanas filmamos. Pará, y en el medio te habías ido a Cannes, estuviste recibiendo premios, estuviste... ¿En el medio fue? ¿Y sí o no? No, después. Ah, después fue... ¿Con la de Santi? Claro. Claro, junio termino de filmar Blondie y nos vamos con la Coca a México a hacer la tercera temporada de Que no vino, la Coca que es otra gran directora que se ve que. Compañera socia, no sabemos qué pasó. Bueno, ojalá que sea con alegría. Creo que los pibes tenían feriado hoy. Kocanovic. Claro, sí, es el día de la República de Italia. Bueno, ya. Claro, ya sabemos. Los del italiano están ahí. Para, y esto, después en septiembre. Empieza el recorrido de 1985. Claro. Venecia, después... contame un poco de eso. Después volvemos a la Blondie que queremos, que anda con el auto tratando de poner primera, segunda. Sí, pero estabas hecha un fire total. Wow. Gracias. Era como bajaba las fotos, que no sé si las tenemos. Era Cannes. No, era Venecia. Venecia. Italia. Boluda, Italia. Mira la ropa. Te llevaste un equipo. ¿Cómo hiciste? Te tenés que ir a agarrar acá los cambios te agarrás los cambios y después vas y te maquillás vos, tenías un maquillador, algo, tenías el pelo divino, todo. No, estaba... me peinaron y me maquillaron. No me acuerdo nada. No, pero los festivales te mandan gente, porque es como suerte, hay una marca que sponsorea el festival y entonces los maquilladores trabajan para esa marca que ahora hace calor, ¿no? Sí, sí. Vamos, venimos. Me agarró calor, no sé si sacarme todo o dejarme para que venga el aire. Bueno. Va a venir, pero todo no, tarde. Te ponen gente para que esté todo el mundo lindo y peinado. Claro, porque si no todo el mundo está divino. Decís, no, ¿cómo hacen? Viajaron desde otro lugar, llegaron en avión. El viaje. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hacen para estar todos geniales? Sí, no, se ocupan los festivales, todos los festivales tienen la sus ropa marcas. ¿No te llega toda arrugada?
Sí. Porque vas con la valija. Claro. Yo te digo, la igual verdad, te pensás cuídemelo. Todo. Te pensás la tela que no se arrugue, claro, cositas así. Todo, el zapato que no te haga, que no el te, zapato que no te moleste, haga dolor y que no te haga dolor. Claro. Haces que todo. En pie. Igual al Oscar. Yo voy en pie. Claro. Y al Oscar. No, me tenía una sandalia así que me querían morir. Tremenda las sandalias que tenía. Terrible, terrible. Tremendas esas sandalias. Lindas, pero sí. Después en un dolorosas. No, no te podés sacar los zapatos. No, y todo te gusta, el vestido, todo en un momento te empieza a pesar. Todo va tipo. Claro, te vas desarmando. Te vas desarmando y ese. En fin, no, fue divertido, intenso. Empezó en septiembre, terminó en marzo el recorrido de la película. Claro, no, wow. Y aparte lo que nos iba pasando al público. A todos. Porque y a ustedes les pasarían cosas increíbles, pero a nosotros como público, Argentina, campeón mundial, todo sí. Lo que la iba a suceder, esa cosa de ser Argentina. O sea, fue como. Nos acompañó cantidad la película de 1985. Sostener igual fue intenso, intenso, sí, sí. Y aparte como la ansiedad, que no va a pasar, pero ¿y si pasa? No sé qué. ¡Ay, Dios! ¡Ay, querido! Pero mientras, ya habías terminado Blondie. Ya había terminado Blondie, ¿y dónde la, dónde la dejas? Cuando termina eso, ¿dónde queda? ¿Queda? En edición. En edición. Yo ya había terminado bastante el corte, no del todo, porque si te dejan el tiempo hasta infinito, la pulís para nunca, siempre. Claro, claro. En un momento te más dicen, cuando listo, es la ópera prima. Se terminó, claro. Y chau. Y ahí fue, volvimos del viaje y ahí hubo otra instancia de edición y los títulos, no sé qué. Ahí cambiamos un par de cositas más y ya después, sí, cerró, chau. Así. La música la elegiste, te fuiste, porque es muy linda la música que acompaña a la película, que les digo que si quieren pueden, está la playlist en Spotify de la película Blondie. Película sin, que ópera Blondie. Prima de la señora Dolores Fonsi, ¿está? Que nos está visitando hoy en Pop Radio 101.5. La música es bárbara, está en las ligas menores, que es uno de los recitales que van a ver. Después está una banda armada para la película de las primas de Santi Mitre, que está Luchi y Clary Rodríguez, que son las capas de la música, que hacen la banda punk, sí. Y Melanie Williams en la batería. Espectacular esa banda. Y después está, que hay que estar abierto todo el tiempo para poder, para hay que ver todo, hay que sostener todo, ¿viste? Hay que sostener, hay que meter y mirar lo que sucede alrededor, todo. Y después la Velvet Underground, estoy en el campo. Escúchame, ¿me podés grabar un texto? Porque quiero poner alguna la parte de la radio, quiero que seas vos. No me podés, pero Dolores, no tengo nada en este momento. Mandame cualquier cosa, algo, Alegra. Léeme cualquier cosa. Cualquier cosa. A ver, pará, te leo algo. La mujer partida en dos, esa quedó bien. La historia de la mujer partida en dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, esa, ¿te gustó esto, Dolores? Yo cocinando. Mierda. Y yo editando, metiendo en el momento que estábamos. Escuchame, estoy editando, estoy terminando. Necesito ya el audio. Ya, Negra, mandame el audio. Bueno, pará. Llegó el audio de la Negra, listo, lo metemos. A ver, son las 7 de la mañana acá en Argentina. Tú, que ya se despierta. No, no podemos hombres. Decir que sean las 7 de la mañana. Cámbiame. Necesito que sea un poco más temprano para que sea más padecimiento, porque eran las 8. Cuando ya está con los claro, sobrinos, todo. Es que ya, todo el tiempo. Todo el tiempo todo se te tiene que ocurrir, porque si no te la perdiste. En un momento, si no se me hubiese ocurrido ahí, ya en ese momento tenía que poner, no sé. Cuando la viste entera por primera vez. Es que creo que no hay momento. O sea, entera por primera vez, la ves larga, la ves sin nada, la ves sin música. Estás agotada de verla, porque ya estás. ya la sé. Es como que para mí era lo difícil de dirigir una película o de sostener una idea en el tiempo, como decíamos antes. El guión empezó en 2017 y el miedo de que se te ocurra, el miedo de tener que sostener una idea en el tiempo y que te guste, eso es. Que te guste, que te siga gustando. Y ahora la me idea. Sigue gustando, claro. Me sigue gustando. Y a la gente le encantó. A la gente le encantó. Lloré, te porque, juro. Claro, mi amor. Unos tweets, gente como no tan. Las notas que hicieron. No, eso increíble. Hablando pero, ejemplo, de la ópera prima de la. Viste, que sí. Lo amo, pero nunca fue una persona tan blanda, no sé cómo explicar, tan amable. De repente veo un tuit que dice, se estrena hoy una de las mejores películas argentinas de los últimos tiempos. Yo me quedé en mi casa, me pongo a llorar. Sola, y tenía un Zoom, y de repente era en vivo en IP, yo tipo toda como así de llorar, o sea, todo así. Es toda emoción lo que te está pasando ahora. Pasa toda emoción, no puedo creer cómo decantó esa idea y cómo lo logramos y cómo. Y aparte me da mucha emoción que el equipo técnico, que es el que finalmente, el equipo técnico y los actores, que son los que hacen posible esa idea. Usted,
mientras que yo lo iba haciendo, sentí un agradecimiento, una alegría. Santiago, que es productor, Santiago Mitre, es productor de la película, que ya me llamaba, porque viajó 3 semanas de las 6 y una no fue a San Luis. En fin, me decía, ¿cómo fue el día? ¿Metieron los planos? Y yo le decía, soy tan feliz. No voy a hablar, voy a hablar con Agustina, me dijo, porque estás gaga. Yo me levantaba a 5 de la mañana. Vos le hablabas de lo que sentía. No, yo tipo, nunca viví algo igual. Bueno, callate, me decía, voy a hablar. Qué bueno es tener al lado la gamba que te diga dónde callar. Yo estaba gaga. ¿Dónde pará y dónde? Y ahora sí te lo podés permitir. Sí, y ahora sí, claro. Ahora sí, está bien. No, igualmente en ese momento también. Yo iba cada día así. Y llegaba 5 de la mañana, me desperté. ¿Feliz? Iba feliz, una felicidad. Terminé el último día de rodaje y dije, nunca fui tan feliz. Creo que es de las experiencias más felices que viví en mi vida. Bueno, tenés hijos y me tenés a mí. Sí, pero fue de las mejores. Como hermoso. No, fue hermoso. O sea que empieza un recorrido. Una nueva Dolores Fonsi. No nueva, la misma Dolores Fonsi, gracias a Dios. Directora. Empieza un nuevo. Directora, mi amor. La señora directora almuerza con Mirtha Legrand. La señora directora. Dolores Fonsi. No, increíble. O sea que ahora a disfrutar este momento. Disfrutar este momento y ver qué es consecuente. No sé qué ahora. Yo creo que ya sabes más o menos. Hay guión. Yo creo que las cosas se cocinando. Se cuecen habas. Nada ocurre porque sí. Se están cociendo habas. Ahora, qué loco, ¿no? Cuando te mirás para atrás y ves la pendeja que amaba el teatro, que quería ser actriz y que empezaba a hacer todas esas cosas y que te das una idea de lo de todo lo que conseguiste, boluda, de todo el camino recorrido. Y en principio, cuando ya tenés la edad que tengo yo, estamos hablando de mucha, que a partir, viste que en un momento ya todo pasó hace 15, 20 años. Claro, a eso voy, porque digamos, empezaste de tan chica que pasó de todo. De todo, y que por ejemplo Leo Sbaraglia está en mi película. Es porque están lo conozco. Tus hermanos en la peli. Ah, están. Porque no los veo. Están como una energía ahí mágica acompañando, que está en el momento en que hay, es el paneo donde al final, donde ves ellos en tomando mate en el balcón, en el recital y en la casa. En el recital, la banda de atrás son ellos. Okay. Necesitaba que estén. Quería que estén tus hermanos. Energy. Te diste todos los gustos. Sí. Y Leo Sbaraglia fue, como le dije, le pedí por favor, le dije, Leo, ya sé que es un personaje muy pequeño, que vos no estás acostumbrado a ser. Que vos no estás para eso, claro, vos sos Menem ahora. Ah, ya, pero es increíble. Ese es el problema de las cámaras. Sí, ya está bien igual, no pasa nada. Le dije, pero lo bueno es que sabes que si vas a dirigir en algún momento, te debo un favor. Claro. Te voy a hacer entrar a decir, la mesa está servida. Hacé lo que quieras, le dije yo. Hacé lo que quieras, pero hacé la película. Hacémela, porque querías que fuera él. Sí. Tenía que ser él. Sí, aparte. Pero escúchame, y él, digo, no pienses tanto, es un pelotudo. ¿Qué te preguntaba? Son las preguntas típicas que los actores hacen al director y que vos las habrás hecho en su momento. ¿O no? Yo no soy ¿O no eras tan así? De, ¿Pero de dónde vengo? ¿Para qué tengo no, que.? ¿Cómo vengo? ¿A dónde voy? No soy tan como de irme, si la tengo clara, si sé lo que tiene que pasar en la escena, no es que me voy muy atrás, no necesito cargarlo tanto de nada, digamos. Es como más en la acción, o ver el plano, más en lo práctico. Y Leo era como, pero él, la está pasando, o sea, como mucha cosa. Claro, la está pasando bien, la está pasando mal. No me rompa los huevos. La psicología va mucho. Es un pelotas. Tenés que claro, representar. Sos el único pelotas. Pero aparte, ¿sabes lo que tiene? Y con esto vamos. Tengo que terminar. Olvídate. Porque tengo que ir a la cumbia. Me encanta que tiene una cosa feminista, femenina, ¿sí? En la mirada de la mujer. Pero con una calidez, una candidez, una, ¿viste? Porque también uno ha aprendido, ¿no? Sí. Con los años. De una forma que no es molesta, porque cuando uno dice, no, el tipo es un pelotudo, no es que estamos diciendo todos los tipos son unos pelotudos. Este personaje sí. Es el. Uno podría pensar que, uno, sí. podría, claro, pero, uno podría pensar que una película mía es baja línea, solemne, nada, y nada, pelotas. Nada. Y pesada, nada. Sí. No está con el pañuelo cero, verde. Cero, no tengo ningún pañuelo, nada. Me saqué lo tienes todo, incorporado. Me despojé, claro, lo tengo incorporado. Es el momento de cuando uno incorporó. Es un personaje. Es que cuando uno incorporó algo, ya está, no necesita enunciar. Poder sobrevolar por los temas, reírte y pasar. Y otra cosa que quiero marcar de la película, que es justamente ese tono que lograste. Una comedia simple,
pero con una profundidad que no siempre las comedias la tienen. No, no, no. Y después terminás. Y sí, boluda, una que tiene. Yo me traje hoy la remera de No te olvides de quererme, que era lo que me decía mi hijo cuando yo me iba a trabajar. Y él me gritaba desde la cama, ¡mamá, no te olvides de quererme! Claro, boluda. ¿Y te hiciste una remera, me muero? Sí, me hicieron las chicas de Bárbara Feldon la remera No te olvides de quererme. Me muero, no. ¿Ves? ¿Ves? Porque es eso. Es eso lo que nos provoca la película Blondie, de la nueva directora argentina, Dolores Ponzi. Muchísimas gracias, reina de mi alma. Chiqui. Te quiero. Gracias. Chicos, ¿qué? Sí. Me gusta. Teníamos en sí. Hoy tenemos mensaje. Bueno, mensajes. A los mensajes le vamos a pegar revistas. ¿Ok? Porque tengo pa. Quedó. Está tan gorda la revista hoy. Rapidito. Adelante, He-Man. Acá estoy, por el poder de Grayskull. Buenos días, negres. Me muero de la risa con la revista. Eso es un telo para el mal cogedor. Te coge mal, pero después te podés entretener con las boludeces. Qué bueno, qué divertido que es eso. Alejandro de Bariloche. Buen viernes, chicos. Cuando estaba en la primaria tenía unos problemas en los pies. ¿Por qué le prestás los anteojos tuyos? Porque me los dejaron. Son dos viejas. Sí. Son dos viejas. Se prestan los anteojos viejas. Se me rompió a mí este ojo. No veo nada, negra. Hago así y no veo el auricular tuyo de este lado. Se me rompió. Nena, pero perdiste la vista. Igual te digo una cosa, estás hermosa. Ahora que te veo con el lente, negra. Adelante, Carlonchi. Buen viernes, chicos. Cuando estaba en la primaria tenía unos problemas en los pies y caminaba mal. Entonces los muy guachos de mis compañeros tenían que fusionar dos palabras, chueca y renga. Entonces me empezaron a decir chuenga. ¿Se acuerdan de la chuenga? Ay, qué rico los caramelos. Chuenga. Oye, pasaba por casa todos los chicos y íbamos atrás de chuenga con la bolsa. Nació en la cancha eso. Claro, pero vivía a una cuadra de mi casa en el Parque Avellaneda. Claro. Hoy en día me cago de risa, los amo, negros. Gracias por hacer que la mañana pase rápido y por lograr que no me duerma en el escritorio. Soy Ana de San Martín. Gracias. Mi hija, que va a séptimo grado, faltó y los estamos escuchando. No, me pregunta. ¿Qué hacen las dos viejas con los anteojos? Acércate más a la Barbie. Estoy buscando lo mío. Pero yo puedo ver esto. Me pregunta quiénes son. Parecen de mi grado. Hablan todos juntos a los gritos. Dicen malas palabras y se ríen. Aguante la preadolescencia eterna, nos dice. ¿Entendiste todo? ¿Entendiste todo, mi amor? ¿Sabés? ¿Entendiste? Hiciste un resumen de lo que es el programa. Hola, chicos, a un amigo de mi ex le decía Mascarita. Cuando me lo presentaron le dije, ¿así que vos sos el famoso Mascarita? Y me miró sorprendido. Mascarita. Resulta que no sabía que le decían así. Chicos, no hay que hablar de más. Mascarita era porque usaban Angel Face. No. Mascarita. El maquillaje, dice Graciela de Salta. ¡No! ¡Todo mal! Mascarita. Hola, negros bulineros. Mi mejor amiga hace unos años, cuando le presenté al chongo del momento, le puso Shrek. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque era panzón, patas flacas y feo. ¡Ja, ja! Una HDP. Pero le dije, no sabes la chota que tiene Shrek. ¡Ja, ja, 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 ja! Así le quedó el apodo. Porque con A. Y así le quedó el apodo para siempre. Un beso, chiques, los amo. Andrea de Rosario. Manito que tengo yo. Vení un minuto. Adelante, negros, Carlos. Los miro por YouTube y las casas tan cargadas me dan que la persona tiene una carencia afectiva impresionante. Pobre. Y entonces llenan espacios de cosas materiales. También puede ser un acumulador. Mari de La Plata nos dice esto. Hola, negras. Barbie, préstame atención. Sí, querido, acá estoy. Yo me puse el balón gástrico hace 10 años. Todos los días. Y no me funcionó. ¿Viste? Dice que con ocuparte espacio en el estómago vas a adelgazar. Y tienen razón, pero adelgazás porque tenés un objeto extraño en el cuerpo. Objeto que el cuerpo intenta rechazar. Ay, y vas a sentirte mal el primer mes y rechazar los alimentos. Así es que bajas muchísimo, pero después del primer mes, el cuerpo se acostumbra y nuestra adicción a la comida sigue y ahí empezamos a comer cada vez más. Cuando el balón se rompe o te lo sacan, el estómago te termina quedando más grande de lo que lo tenías. Ay, no. Y recuperás el peso perdido y más. Lo que sí me funcionó a mí bastante bien fue la cirugía bariátrica. Bajé 40 kilos, Barbie. Sí. Dejé de fumar y aún lo mantengo desde 2019. Mira. Saludos a todos. Mira qué lindo mensaje. Gracias. Sí, tengo mensajitos. Hola, negres hermosas, los amen, son mi compañía desde hace años. Negra, ¿querés ser mi amiga? No tiene cupo. Amo tu humor ácido y sarcástico, tu coraje y valentía de ser la precursora de la puteada en la radio. No tenés pelos en la lengua, no te callas nada. No, sos la voz de la conciencia de muchos. Te amo, dice Javier de General Roca. Río Negro.
¿Qué más tenemos? Bueno, se le colgó. Si te colgaste de esta, mi amor, si tenés un ratito. Cuando se le cuelga el negro. Hasta que se le cuelga, vamos a hacer el revistas. Ya. Vamos a terminar con el tema de la revista. ¿Por YouTube también? O por YouTube, si lo querés ver, si querés ver la última parte de la revista. Porque yo no sé cuánto sale hoy una revista. ¿Cuánto está? Ahí tiene ahí que tener el 500 pesos. Está ahí, el decime. Precio, arriba. 760 pesos. ¡Ay, más! Es un montón. Carísimo. Conviene más comprarlo en Uruguay. 2 litros de leche. Sí. No. 2 litros de leche. Bueno, estamos viendo la revista Hola. Ahí voy a ver por YouTube. Y vamos a ver en YouTube para que quieras. Habíamos quedado en la colorada. Sí, acá la tengo, para que estoy dejando un mensaje. Porque necesito, yo tengo que hacer todo, multitasking, como dice Dolo. Bueno, la tengo a Sara Ferguson. Ay, la Dolor, a Sara. Está, me gusta la gente que envejece como tiene que envejecer. Sin nada. Estoy harta de las caras. Sin papada. Sin papada me encantaría. Sin arrugas. Sin arrugas, boludo. No, sin expresión, boludo. Sí. Porque son todos como tu hola. Pelada. Poné tu pelada hola. En la cámara. Acá está. Son todas las caras como la pelada. Hola, digo, hola. No, hola. Mirá, ¡basta! Mirá, yo te diría, todas las caras son así. Son horribles, yo te dibujaría. Ay, qué bruto. No, me da impresión, chicos. Y los señores también, que se empiezan a... Ay, a botoxear como lisos están. Un puntito. Pero se me nota, ¿no? Ay, ¿con quién está la señora ahí? ¿Quién es el chongo de Sara? Bueno, no sé, me parece... No debe ser. Es muy su primera florido, visita a Colombia. Ferguson posó para Hola con un vestido de Alice y Olivia, que eligió especialmente... No me importa. Está en con un bailarín colombiano, Fernando Montaño, que se te sube al caño. Sí. A bueno, quien conoció en Londres y lo invitó a la gala por los 200 años del museo. Sí, se llevó un chonguito. Mirá la manito. Qué bueno llegar a ser una reina para llevarse un chonguito de viaje. La manito. La manito, mi amor. Dice, una imagen reciente de la duquesa de York con sus hijas, Beatriz, frutos de sus matrimonios. Mirá las hijas, qué grandes que están. ¿Se acuerdan de estas dos nenonas? Esta está embarazadísima. ¿Cómo qué lindo crecieron? Qué lindo el vestido que tiene, me gusta. ¿Está embarazada? ¿Y a vos qué te parece? Sara, no. Y yo le doy el asiento. Y sí, está embarazada. O no, capaz, no, capaz que es así. Katy Aleman. ¡Uy, qué bien! ¡Qué está reina! Qué prefiero bien estar sola. Las relaciones son muy complicadas y en estos momentos no estoy para complicarme. No lo dije yo, pero podría haber sido tranquilamente. Está lo dijo bárbaro. Katy Aleman. Está hermosa. ¿Y por qué? Porque está sola. Actriz, cantante, bailarina, escritora, ambientalista. A los 65 nos recibe en su casa de tigre. Diosa total, fresca. Linda. Una cara que ha vivido. Me gusta un poquito menos la noche que antes, pero soy muy salidora. Me encanta variar de mundos, estar en diferentes ámbitos sociales. Me aburro con una sola cosa. Muchas veces me dijeron, si haces tantas cosas no vas a ser buena en ninguna. Pero me nace así. Acá está, en pata. Todos los dientes, mirás todo. Leyendo un libro, me di cuenta de la cantidad de tiempo que malgasté pensando mal de mí misma. Ay, qué gorda estoy. Qué interesante lo que dice acá, ¿eh? Que uno lo se da cuenta cuando es más grande. El tiempo que uno pasa pensando mal de uno o no queriéndose porque no es lo que se supone que tiene que ser. Ay, qué gorda estoy. Ay, las ojeras que tengo. Ay, que llega un momento que soltás y ya está. Me deconstruí, dice. Me deconstruí bastante. Ahora estoy haciendo yoga, ni gimnasia. No estoy ni haciendo yoga, no nada hace. Ni yoga, ni gimnasia. Me gusta cocinar sano. En casa hago todo. Y me gusta porque esas tareas me callan mucho la mente. Qué mente loca que debe tener. Que dice, me callan la mente. Está muy bien eso. Y acá está en la casa, se puso un vestido. Mis hijos son las personas que más amo. Si ellos están bien, estoy bien. Si tienen problemas, son mis problemas. Somos muy compinches. Las tertulias artísticas, las horas de charla, dando vuelta para arriba y para abajo un texto, solo lo hacía con Omar Chabán. Uh-huh. Él me ayudó mucho en mi exploración artística. Tema del que todavía ella no puede hablar, que fue el desastre ocurrido. Cromañón. Exactamente. El artista en la habitación donde está, en el piano, la guitarra, un adiós, un artista. Un artista. Bueno, se doy vuelta a la hoja y la tenemos a Madonna. Van a rematar fotos que Steven Meisel le tomó a Madonna hace 30 años. Al libro Sex debe ser. Seguramente. Familia de artistas, la tenemos a la nieta de Catherine Deneuve, que conquista Cannes tras el estreno de su primera película. Bueno, acá la qué tenemos, linda. Qué linda, qué bella. Bueno, son la mi abuela es Catherine Deneuve, mi amor. Perdóname, mi vida, no sé. Tengo genes. Un ADN. Tengo genes que me hacen bien. Damos vuelta. ¡Ay, qué linda bebé! Stormy tiene ya la hija de Kylie Jenner. Las Kardashian, chicos. Las Kardashian.
Mirá qué linda las trompas que tienen, la pequeña posa con una cartera. Me gusta que la cara, mírenle bien la cara hoy. No, porque ya dentro de un par de años se va a empezar a hacer cosas. Es otra. Así que mirémosle hoy la carita ya con la carterita, con todo. En 10 años es otra nena. No, ya en 10 años, el mundo de las tijeras de luto, el lunes. Siempre con cartera. En 10 años es Albina. Bueno, ahora vamos a ir un poco al mundo que nunca vas a tener, porque vos te vas a casar en la casa de fiesta que lograste conseguir ahí en el saloncito de fiesta del barrio. El salón de fiesta de. Entonces, el camino de cintura. Está en el camino de cintura. Para abajo, sí, para abajo te van a robar, pero bueno, mi amor, es lo más barato que conseguiste. Esto le pasó a Lautaro, jugador de Racing, no más de 4 años que tiene esta vida. Porque, bueno, pero gana bien. No, no, quiero decir pero que ha cambiado. Que se puede dar el gusto. Ha tenido una vida totalmente diferente, un pibe muy humilde. Pero dame el que estés usando vos. Te estás resfriando vos. Sí, me estoy resfriando, la concha de la lora. Sí. La pareja dijo, sí quiero, ante 120 invitados. Porque tiene mermelada. No está de transpiración, ¿eh? No. Es flujo, nada más. No, de que me saqué las manos. No me hagas como hace una que no quiero dar el nombre, que deja todo el paño asqueroso. No, yo salgo el año, me seco y lo traigo, no sé, así como me gusta como queda. La huella del caracol. Bueno, la huella del caracol, exacto. Ante 120 invitados, entre los que estaban varios compañeros del novio en la selección argentina. Ay, mi amor, mirá lo que es el lugar. Qué lindo lugar. Quiero que lo vean en las cámaras de YouTube, si es que pueden, Pop Radio 101.5, y si no les describo. Un escándalo. Es como si fueran ponerle al cementerio de la Recoleta tuvieran unos tremendos mausoleos a los costados y un camino en el medio espectacular, verde, y atrás unos pinos que se elevan hacia el cielo celeste, y atrás una montaña. Y bueno, y el altar que le armaron entre los arbustos y la gente, y los pétalos, todo pétalos, todo flores. Gusto. Este es un camino todo de flores. Wow. Al aire libre. Me vuelvo loca. Y ella es un bombón, ¿eh? Ella es un bombón. Y él no puede más. Hasta el clima compró, mira. Bien, mira, Lautaro. En un año lleno de alegrías, la pareja se prepara para la llegada de Teo, su segundo hijo, que nacerá en 2 meses. Elegantísimo el novio, llegó de traje azul, camisa impoluta. Riquísimo. La novia optó por un sensual diseño de línea. ¿Ella está sirena, de 7 meses? Contajo de vértigo, dice. Bueno, en la otra, se llama tajo de vértigo, se llama contajo hasta la concha. Se te ve hasta en la otra página, bueno, después la hija mayor de la pareja lució como una auténtica princesa, debe ser esta. Sí, es. La hija de la pareja, como una princesita. Oh, sacate el chupete para la foto, no me rompa los huevos. No me lo des para dormir, entonces, si me querés que me saque el chupete para la foto. Sí. Estos padres locos que te dicen, sacate el chupete para la foto. ¿Para qué me lo das cuando lloro? Al chupetómetro. No está mal. Me vuelvo a Carlito a la... Damos vuelta a la hoja y entre la villa, cuando se ven por detrás esos tremendos castillos y todo verde y los limones colgando porque todo nace en ese lugar y las casas en el medio de la montaña, en ese lugar espectacular. Paraíso. Que es el lago di Como, se ven acá están todos los compañeros. Yo no conozco a nadie, pero son todos jóvenes, cogibles, lindos. La caloneta. Con mujeres jóvenes, reina. Esta que le apoya el culo en el bulto. O sea, ahí toma, dice, mira. Y después no sabe la que se viene. ¿Qué tenés, la copa? Y esta se le subió toda arriba. Dice, después me gustan estas cosas. Sí. ¿Qué está mal? No. Me encanta, son sus parejas, mi amor. Hermoso. Nicolás González y su pareja Paloma Silverberg con el lago di Como a sus espaldas. Nico González. Acá están. Qué zapato horrendo para ir a un casamiento. Un grasón. Qué feo esto. El zapato, porque no, igual es un bombón ella, ¿eh? No. Sí, no, pero el zapato. Pero feo el zapato. ¿Cómo se usa acá la zapatilla se para se pusieron casamiento? Las dos, Alexis McAllister con su nueva novia, que se fue de una cartera que debe ser carísima la cartera. Oh. Arriba los novios junto a unos compañeros de la escaloneta. Abajo la novia con su gran amiga Carolina Calvañi. Hola. Mi amiga, las dos mostrando pierna. Sí, que es la que está casada con Tagliafico. Sí. Ah, mira. Es la chica de Tagliafico. Dice, bueno, apóyamela, Conchita. A verla. Dale. Sí, un detalle del menú que se sirvió. ¿Dónde ay, está? Eso. El Dibu se está agarrando. El detalle. El Dibu. Acá lo tengo. El Dibu, chicos, debe tener un porongón. Esta era la mujer del Dibu arriba. Yo también haría lo mismo. Yo, si fuera la mujer del Dibu, estaría sentada arriba de él y le diría: en la foto, agarrame bien las tetas, gordo. Sí, sí. Agarrame las dos tetas con las. Atajame las tetas. Yo estaría abotonada todo el día. Pero mirá lo que son los dos. Bárbara.
Pero mira, qué lindo el vestido de ella, sí, me encanta linda. El vestido que se puso. Muy blanco él, ¿eh? Sí, muy lindo. Y el zapato, mira, el zapato náutico. El zapato. Inglés. Muy linda la ropa él. Y ella, están divinos los dos. Lo que deben coger todos estos. Acá están divinos todos en el medio de mucha planta. Mucha planta para mí. ¡Ay, qué look selva! Mucha planta adentro del salón y mucha cortina. Mucha cortina ocre con verde que no me gusta. Y mucha flor. Dame de comer. Dame de comer, no me dé flores. Mirá, acá se ve toda la mesa, que era una mesa larga. Wow. Para todos. Ay, con mesa larga. Mucha flor, chicos. El exclusivo complejo 5 estrellas cuenta con 10 hectáreas de jardines y fue blindado para ofrecer total seguridad a los novios y sus invitados. Esto estará el cubierto, ¿no? No sé, no. $200. Y esta chica dólares. Que no sé quién es, la mesa principal con los novios. Tucu Correa y su pareja, sí, Kiara Casiraghi, que lució un diseño con estampa. Diseño con estampa. Pero igual pueden ponerse lo que se les cante el ojete, chicas. Son jóvenes, son bellas. Y acá tenemos la torta. ¡Qué tortón! Por favor. ¡Cómo me gusta el tortón! Debe ser ella se cambió la ropa y se puso un vestido corto con unos, como si fuera un Charleston. Flequito. Con fleco Charleston. No sé si se cambió los zapatos, una gargantilla, el pelo se lo recogió. Divina, absoluta. Él es un bombón. Él que es no un puede. Tremendo más, la torta es muy linda, es toda blanca, caen como de arriba, de la parte de arriba, tiene dos pisos nada más. Parecía la delici, ¿no? Caen de arriba todo un ramo de flores blancas. Blancas y todo alrededor velitas. Hermosa toda, hermosa. Acá me gusta mucho esta parte donde nos divertimos. Estas no fueron a comprar el ¿cómo se llama esto? El cotillón no fueron al 11 como vamos todos para comprar para la fiesta. Ellos se lo compraron todos en Venecia, mira, todos lo que debe salir cada máscara. Todos con el cotillón, chochos, vestidos. 10 lucas cada máscara. ¿Se puede llevar? Bueno, y acá tengo, me tengo que ir, en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid, Juana Viale, con toda la intimidad de su debut teatral en España, acompañada por su mamá Marcelita Tiner. Eso. Y su hija, Ámbar de Benedictis, la actriz. Qué linda que está vestida, Ámbar de Benedictis. Sí, es bellísima. No así, no me gusta tanto este... Marcela. A mí Marcela me encanta, tiene unas piernas divinas, me encanta lo que tiene puesto la pollera, pero no sé si le queda esa pollera tan lindo rara. El saquito tan corto, un saquito más largo. Pero ¿no? Qué patas, ¿eh? ¿Pero quién soy yo ahora, estilista? ¿Quién me creo que soy? ¿Qué soy? Pablo, la Medina Flores. Pablo Ramírez, la Medina Flores, ¿quién soy? Bueno, acá están ellas mirándolo, está también la diosa absoluta que la amamos, que es Lucía Galán. Sí. Divina. Están todas mirándola. Quiero que vean. Anda subiendo por las piernas despacito. Wow. Tan, 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 tan. Ay, lo papá, que mira, es. Mira qué rodilluda, qué rodilla. Esta rodilla te la clava, estás haciendo sexo. Sí. Y te la clava en un esternón, marca. Te mata. Te mata. Porque es muy rodilluda. Y tan 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 tan. No puedo creer lo que estás haciendo. Muy flaca. En la obra Tráfico, Juana se pone en la piel de una mujer que se prostituye y a través de un monólogo de casi una hora narra las turbulencias, historia y la historia con sus clientes. Una hora hablando sola, el zapato, la pierna. No, la música que me puse. Está el salto. Era suspenso. Está el jujuy. Ponele 9 semanas y media. No tenía nada que ver con la sensualidad, nada, nada. Olvidate, a ver. Ay, qué lindo. Esa gringo. Ahí va. Me gusta. Algo, y algo. 4 horas más tarde, ¿eh? Ahí la gringo. La sensualidad. Maravial, ¿eh? Sí. Mirá lo que es esto. ¿Y dónde tenés el micrófono o el palo del micrófono? Opa. En la pochola, mi amor, como corresponde. ¿Dónde van los micrófonos? Diosa total. Doy vuelta a la hoja. A ver. La vemos a Marina Borenstein, que vive en Madrid junto a Oscar Martínez. Ay, que es la pareja de Oscar Martínez. Sí, claro. Después la tenemos a Flavia Palmiero, la ola está de fiesta abajo,
con su marido, su pareja, Escalela, sí, que están Escalela en todos lados. Ella está muy flaca, chicos. Sí, pues siempre fue flaca. No, pero no, está más. Pero está más flaca que antes. Se ve está que nerviosa debe por haber, la obra. Debe haber, claro, debe haber laburado mucho. Y acá está la madre que le está dando un consejo. Escúchame todos, que ¿eh? Yo me voy a ir a hacer ahora... ¿Qué? Polémica en el bar. Escucha a tu madre, sí, le dice Lucía Galán. Lucía. Qué graciosa que es Lucía Galán. Escucha a tu madre, va, basta, mamá. Déjame en paz, mamá. Ya hice lo de la abuela, déjenme hacer lo que se me cante el culo a mí. Quiero ahora hacer teatro. A Juana la vi como una guerrera haciendo todo para cumplir su sueño, me emocionó mucho. Y acá abajo se van a dar cuenta de lo que les digo, de que está muy flaca. Oh, ¡ay, Tatero! Está Tatero. ¡Tatero! ¡Qué flaca, che! ¿Cómo decís Tatero? Es por el tero. ¡Es Tatero! ¡Tatero! No, ¡Tatero! Los huesos de la clavícula está también. ¡Tatero! ¡Es Tatero! ¡Ahí viene Tero! Me encanta lo li- Está mona. Está muy flaca. Porque la verdad que es muy mona. Pero estos huesos del esternón ya es mucho. Sí, siempre con salud, digo, ¿no? Siempre tiene que ser todo saludable. Claro, igual ella es delgada. Adelgaza capaz que 5 kilos y queda. Pero un plato así de pasta que se coma con pan. Yo por eso te digo, esa rodilla te la clava en algún lado. ¡Te duele! Y acá la vemos divina, diosa absoluta, con las flores que le dio su hija. Bella, maquillada. Lo caro que estará Cerramos. ¿Cómo? Lo caro que estará Cerramos, estoy pensando en euros. Claro, divina total. Acá seguimos viéndola. Está Lucía de nuevo, con acá están Flavia Palmiero, la ola está de fiesta con Marisa Borenstein. Fueron todos. Estos no sé quiénes son. ¿Quiénes son? No sé, ¿quiénes Sting son? ¿Será el novio nuevo? No, Carlos Freni, su íntimo, un íntimo amigo de Marcela que vive en Europa. Carlos Freni. Está para polémica en el bar, el Fini, señor. Es Carlos Fini, Fini. Carlos Fini, claro. Marina Borenstein, no Marisa. Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos. ¡Antelo! Los Peralta este Ramos. Este es el Fini, este es Fini. ¿Qué Antelo? Este, el de arriba es Fini. ¡Ay, Fini, claro! Fini, Fini. 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 Y abajo están los amigos. Ahora y acá sí de nuevo las tres chochas de la vida, contentas, felices. Cambió la ropa. No, diosa, ¿eh? Qué bien que cuando estás flaca todo te sienta, todo pero para mí está muy flaca. Sí. Me voy a Lucas Cielecki, que se casó con la modelo Sofía de Prit Solana. Me le pedí a... ¿A qué? Nada, le pedí unos mensajes de Stanine y nunca me das. Oh. ¿Quién es Lucas Cielecki? Cielecki parece un jugador de fútbol, ¿no? Sí, Cielecki. Agarra a Lucas Cielecki. Che, qué linda foto. Ah, che, pero casamiento judío es. Ahora voy, ya estamos, pará. Ya me voy. Es un casamiento judío porque acá tienen, se están poniendo. Ay, la ¿qué es lo que se pone? La Carlos mantita esta que es, Carlos. Bueno, Carlos, no podés no saber. Ay, Carlos, no, sos flaco, sos judío. No sos el judío mantilla, que necesitamos. Se llama mantilla. Mantilla te lo decía yo. No, no se llama, sí, mantilla. No sé cómo se llama. Chicos. Por WhatsApp, negra. Bueno, y los novios están... qué linda la novia, con un vestido corazón, el coso corazón, con mucha florcita. Y el colorado. Él es medio coloradote, el Cielecki. Medio coloradote. En la Toscana. Si sos fino, te casas en la Toscana, sí, te casas en el lado de Como. No te vas a casar. Mirá, ya me lo están agrazando. Mirá lo que es atrás, la Toscana. Ya me lo están agrazando. La nena, los que le pusieron, pobre nena, con la flor. No le pongan eso a los chicos. ¿Qué le pusieron, chico? No sé, dos floripondios. Sí. Qué poca necesidad. Dos facturas le pusieron. Y esto que me puse todo se me tajeó el vestido. Ahí estoy, divina, divina, divina. ¿Esta cómo se llamaba? ¿Cómo son el colorado ahí? Era amiga de. ¿De quién? De Menem. En un momento salía de Zulema. No, de la Swarovski, ¿eh? Carlos. Swarovski, no. ¿Es Swarovski? Tiene cara de Menem. Swarovski, la abuela de Lucas, Lili Neumann de Zielecki, esta. Zielecki. Mirá qué divino todo. Es una señora está perdida, con guita, ¿eh? Una vieja está, con plata. Está Carlos. Perdida. Basta, está perdida. Carlos, te vimos apoyándole la pija. El día anterior a la boda, los novios organizaron una comida para encontrarse con sus. Sí, en un lugar de mierda. No. Mirá, no, o sea, claro, todo bien. Pero mirá la sillita, la mesa no tiene ni un. Finita la mesa. Pongo una tabla y listo. Ni mantel. Chao, chicos, me fui. No puedo seguir mostrando. Acá está el salón. Mirá qué divino, qué esto de arriba con ella no. Esto como un tul de luces arriba, me encanta. Sí, Arese se una fue. Media sombra bueno, de que luces. Se vaya, Arese, chicos, que se quede hasta las 4 de la tarde. Nos están poniendo las sillas en la mesa, Lisa. Bueno, están levantando. Están levantando todo. A ver, ¿con qué imagen los dejo? A ver, con la mejor. Con esta casa que nunca van a tener en Centauros Pilar. No, con otra imagen. Con este señor arriba de la mesa en Centauros Pilar. No, el Castillo de la Mañana, hoy ese. Ay, mirá, pero mirá la casa que tenés con una. Playroom, se está haciendo Carlos. Bueno, Elizabeth, que se vaya todo. Que se vaya. Ay, mira. ¿Qué? Ay, mira, hacemos artes marciales en la casa. Tenemos una casa divina, chicos, y la queremos mostrar. Tiene caballito.
Sí. Chao, chicos, me fui. Sí. Ah, solidaridad bueno, y núcleo de impacto chao, en Galá. Chao. Negra, buen bueno. fin de negra. No, voy a seguir mirando la revista yo. Hasta mañana, chao, hasta el lunes. Te veo el pelucón. Te veo el pelucón. Que te queda la peluca de atrás. Hasta mañana, chicos. Yo me quedo mirando. ¡Ay, mirá este vestido!